OJ. ¿Arrancó esto o no? ¿Se ve algo? Si es que hay alguien, que lo dudo mucho, siendo la hora que es y la hora... No, yo quiero un lagarto de esos. Hola, Pirulo. Buenas, buenas. Mírate esto. Nada, Tailandia es otro sitio, otro país. Sí se ve. Mírate esto. Ya sé que estaban en directo, pero mírate esto. Qué pasada. ¿Qué es eso? Tú, los cuervos grandan diferentes aquí. Buenos días, Neparras. Tailandia. ¿Cómo grazna un cuervo tailandés? Buenas, Krishnit. Hola, Hetsema. Hola, Vinagra. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer, gente? ¿Qué os pareció el streaming? Me obligaban a fumarme un porro en directo, ¿eh? Ya me jodería. Ya empezamos con los sonidos. Acabo de arrancar y ya están con los sonidos. ¿Qué puede salir mal, de aquí? Todo está muy guapo esto, ¿eh? Pero ¿sabes lo que he hecho en falta? Patos. Creo que este parque ganaría mucho teniendo patos en él. No, no creo, no. ¿Tú crees que un lagarto se comería un pato aquí? No sé, ¿eh? Buen día. Es verdad, están todos siendo cazados. Sí que durmió bien, ¿eh? Hay un streamer delante, sí, un muerto de hambre, me ha dicho. He salido hoy de casa y me dice, oye, acabo de empezar, ¿quieres que hagamos streaming juntos? Digo, bueno, venga, va. Vamos a hacer streaming juntos. ¿Qué tal la resaca? ¿Qué pasa? Ah, Nati ha visto otro gato. Mirad los gatos que hay aquí, todo echadotes, tío. Es increíble, ¿eh? Les suda la polla a la vida a estos gatos. Buen día, James. ¿Qué tal la resaca? No tengo resaca. Tú, pero además están chiquititos, ¿no? Los gatos tailandeses. ¿Voy? Miau, dice. Tiene el día malo, ¿eh? Lo has despertado a la siesta, yo también estaría jodido, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay una silla, una barca, ¿es? No sé qué coño es. Todo está guapo el parque este para venir a correr, ¿eh? Lo que pasa es que ya me jodería tener que correr a 46 millones de grados con 70% humedad. Hostia, es jodido, ¿eh? Hola, hola, UpGames. Ese es Jordi, buenos días. Sí, hoy vamos a hacer streaming un poco más largo que ayer. Que ayer me llamaron los de Twitch y me dijeron, ¿qué haces haciendo solo 3 horas en vez de 15? ¿Quién coño te crees que es tú? ¿Un streamer famoso o algo, no? Hombre, estaremos aquí, Jordi. Luego vamos para Chinatown. Sí. Y luego tú y yo hacemos la ruta esta que te he dicho y vamos a la plaza. De vamos a hacer la ruta del bacalao tailandesa. Vamos a... ¡Ay, mira, Dani! Sí que hay... Las ¿qué? Barcas esas para ir para por este sitio. Sí, es un lagarto en pie. ¡Qué guapo estaría! Me lo llevo para casa. La nueva mascota. Ay, buenos días, Dano. ¿Quieres ir a bailar? Sí, vamos a bailar, vamos a bailar. Alguien tiene que ganar los Eslanda Baile del año, ¿no? ¿Qué tal la locura ayer? Muy divertido, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, pero demasiada locura para una noche. Llegamos a casa a las 4 de mañana y ahora Nati tiene sueño. O sea, buen día, Grauk. Guardando puntos para entrevistar a Ladyboy. Tal cual. Vaya, una entrevista a Ladyboy puede ser espectacular. Señora, ¿qué hace usted por la noche? No, prostituirme. Ah, bueno. Vamos a Chinatown, pero vamos juntos a eso. Y después Dani quiere hacer la ruta de cerca de su casa, que es donde están las prostitutas y no sé qué. Y ya está, y de ahí a casa. De ahí a casa me gustaría ir a la piscina de noche. Si me aguanta la batería. Sí, vamos juntos. Marta, ¿tú no te vienes a la piscina de noche hoy? Vale. ¿Podemos ir? A las 10 cierra. Bueno. Antes estamos, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Podemos hacer un stream de hot tub? Sí, los dos sin camiseta. Bueno, ¿van a salir Marta y Nati en bikini? ¡Fua! A 10... A 10.000 vivos nos vamos, ¿eh? Piqui, ¿qué te parece la idea? No. Yo voy a estar en bikini. Yo me pongo un bikini, ¿eh? Por 100 subs me pongo un bikini. Pero un bikini de Nati, ¿sabes lo que me va a tapar? Nada, ¿eh? Hoy Yamanote Line, ¿eh? Si mirad la Yamanote que he cambiado esta. Lo intentamos. A lo mejor me tapa medio huevo un bikini. Esto está muy bonita la puesta de sol, ¿eh? Sí. Jordi, enseña el rabo ese del que tanto presumes. Y por 5, pervertido. Sí. Se me da un huevo. ¿Qué? Otro gato, hay un montón. Pero ¿y de qué viven estos gatos aquí? No, la gente viene y les da de comer. O comen ratas, total, hay muchas. Qué guapo, tío. Vamos allá. Oye, están bien, ese bebé con el pelo lustroso y todo. Tú, cualquiera de estos tailandeses nos mata, ¿eh? ¿Qué dices? Es que sí que parecen tofuertes, tío. A mí no me gustaría tener que pegarme con uno de estos.
¿No has visto? Están abultados los cabrones. Son sanos los tailandeses, ¿eh? Porque... Hijo de puta. Jordi, ¿cuántos? Hoy, mañana me voy a comprar el móvil con Dani. Bueno, mañana no sé, uno de estos días. Y voy a comprar el S22 Ultra para poder hacer streaming en 1080, gente. Para que os quejéis después. Mirad qué guapo. Qué gusto ver un directo que no sea de noche o anocheciendo, ya ves. Son sanos, no tienen para comer, ¿ves? El chat del Dani la tiene pequeña. Hostia, lo que acaban de decir. ¿Qué has dicho? Que el chat del Dani la tiene pequeña. Ya me jodería. Ah, no pueden responder. Gente, hincharos, insultadlos a todos que no pueden responder, no tienen TTS puesto. Mira este. Está practicando sprints, ¿no? Ya empezamos. Entreno explosivos. Está entrenando para robar carteras. Igual aquí nadie roba nada, es increíble. De Grenger. Que me parece fantástico que la gente de mi chat se diga insultar al de Dani, o sea. Oye, esos son molinos de viento, ¿no? Pero funcionan regular. Están parados. Buenas. Estoy en ambos chats y confirmo. Este chat la tiene más grande. Oye, PRRPA, muchas gracias por la suscripción. No tengo mucha voz hoy, gente. Mira. Dani, ¿por qué esas chatings están haciendo IRL, eh? Ojo, James, apunta. Que tanto le das por culo, que no. No sé, vídeos de streamers. Arremar. Eso dicen. ¿Cuántos puntos para poner un TTS? No lo sé. Hostia, está guapo. Hola, Jepan Jordi. Resecar por. No. Comprobemos lo que funciona. Aquí ninguno somos genios, claro. Nosotros somos más racistas que el chat. Nosotros somos más racistas que el chat de Dani. ¿Qué vais a hacer hoy? Eso, vamos a ir a... Dani quiere contratar como 20 ladyboys para que vengan a la piscina con nosotros. Y vamos a ir a Chinatown a comernos un pato bien sucio. Ah, yo lo que haría primero, en plan, Chinatown. Claro, vamos a Chinatown. A casa, a la piscina y luego a ir a donde vosotros queráis. ¿Sí? ¡Arigato! La piscina a las 10 cierra. Ya, bueno. Nos da tiempo, Dani. ¿Tú qué dices? ¿Por la noche o va a estar muy peligroso tu barrio? Por... Peligroso, bueno, pues vamos de putas de noche. Digo, vamos a verlas. Sí, ya está. No pasa nada. Mira, Nati me ha pegado los dos veces preventivamente. Para Japan Jordi. El chat de Dani no puede hacer nada. Bien ahí. Bueno, James, ¿has escuchado, no? ¿Qué decían? Chat de Dani, ¿nos vamos de Lady Boys a hacer las paces? ¿Qué? Mira ese. Sentadito en su banco. Es su banco y si quieres te puedes sentar. Pobre Nati, que va, a Nati le encanta la idea. Nati ya está contenta. Míralo durmiendo la musiquita. Entonces también cuidaos, ¿eh? Mira. No he escuchado que él está en just chatting, pero funciona mejor. Ni paces ni pollas. Viva la supremacía de Japan Sordi. Ahí estamos. ¿Cómo se llama este gato, gente? No quiere. Uy, no le gustó, ¿eh? El chat no le gustó. Hay concierto. Esta es la banda sonora del país de Tailandia. Nati tiene unas ganas de llevarse un gato. En Japón hay un parque, el parque bueno, que tiene unos cisnes de estos y dicen que todas las parejas que se suben acaban cortando. Así que peligrosito, yo lo de los. Aquí no hay barras para hacer calistenia, Dani. Qué raro, ¿no? Es su opinión. Bueno, vamos a ir rotando de IRL a Just Chatting, ¿eh, gente? Vamos probando, mirad qué guapo. Está chulo el parque, ¿eh? Y tiene gatos, o sea, es mi parque 100%. Ah, pero es un... Es como un concierto de orquesta, ¿no? Mirad, los tailandeses no tienen para comer, pero tienen para tocar instrumentos. O sea, ahí lo veis. Hashtag hipocresía. Comer no, pero tocar instrumentos sí. Ya me jodería. Está guapo, sí. Está muy guapo este son, tío. Está chulo. Hoy, chat, sí que rascamos la raid, ¿eh, Dani? Porque le vamos a tirar el móvil al suelo y será raid manual. Están más animados que los Slan. Es un muy buen sitio para montar un kebab este, ¿eh? Gato bien calentito ahí, recién pescado y al horno. Estos son mejor que los Slan, ¿eh? De hecho, los Slan van a ser aquí el año que viene. No quiero decir nada.
aquí van a ser, tal cual. Y la gente se va a sentar en vez de en silla, se va a sentar en el puto suelo. Como tiene que ser. Tú estás de puta madre, ¿eh? Toquen mi torito bravo. Mi torito bravo. Qué musiquita de tarde, ¿eh? Sí, 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 para pasar la tarde un domingo aquí, mira. Todo chill. Mira, qué guay. Es fascinante las actividades que hacen los pobres, ¿eh? Con tal de no pagar. Actividades de piqui, ¿eh? Es actividades de piqui. Actividades de pobre que no tienen para pagar actividades de pago. Fascinante. ¿Habrá todo en IRL? Claro que sí. Música de tienda. De película porno tailandesa. Esto es una, la BSO de las películas porno tailandesas. Por eso están todos aquí. ¿Todos estos son actores? ¿Todo esto? Estos son los Eslan del porno de Tailandia. Entonces están todos aquí. Todos aquí. Va a repartir a Eslan a mejor actor. Uy. Se ha girado todo el mundo, ¿eh? ¿Alguien sabe español? ¿Yo? ¿Yo? Aquí en domingo quizás hemos venido nunca. Bueno, está bonito. Vamos a pasar un poquito. Sí, sí, antes de que me peguen. Mira el mío. Qué potente es la palabra porno, ¿eh? Sí, sí. Te giras, dices la palabra porno y se giran 20 personas. No es porque estoy hablando alto, es porque he dicho la palabra porno y ya está. Es la palabra clave. Hostia, qué guapo. Frank Cuesta, tú, sí, sí, sí. Frank Cuesta me ha dicho de quedar, pero no me da el tiempo, tío, para todo. ¿A dónde hay otro gatito? ¡Ay! Tú, son todos hermanos, son todos iguales. Han hecho copy-paste de gatos. ¿Pero te has fijado que todos son muy jovencitos? ¿Y los viejos dónde están? En el kebab. ¡Vamos! ¿El qué? No sé, ¿eh? Si era mayor le falta más comidita. Uf, que caras de mala onda, sí, sí, sí. ¿Te has entrado a la funa de Beijing? Sí, lo he visto, lo he visto. Y he visto los tweets antiguos. Lo que pasa es que no entiendo cómo esta chavala no borró sus tweets antes, o no sé. ¿Pero por qué se ha destapado todo esto, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el detonante de que haya pasado vamos lo de Beijing? Vamos con Frank, que es un crack. Nos vamos con, ojalá. Qué linda música, sí, sí, sí. Por, no sé, ha pasado algo, como que la Beijing tuvo un par o tres de tweets fuera bastante de lugar y que acosaba a la madre de un chaval que había desaparecido, no sé qué, algo así. Oye, aquí es otro rollo, ¿eh? La música. Mira, ahí es donde están bailando. Tú puedes ir ahí y te pones a bailar si quieres. No jodas. Quiero verlo, al menos, quiero verlo. Una entrevista de la madre por la noticia de la madre que perdió a su hijo. ¿Qué? ¿En serio, tío? Es una locura, ¿eh? Gente, si algún día os hacéis famosos, si algún día me hago famoso, gente, no miréis mis tweets de 2013, ¿eh? Porque creo que era solo darle like a tweets de Hola soy Sergio y el Hola soy Sergio de 2017 era un peligro. Mirad, mirad, mirad. Tú, yo no soy tan bueno sincronizándome, ¿eh? Hostia, hostia, pero mirad cómo lo dan al dance. Hostia, qué heavy, ¿eh? Pues la Billie en esta regulinche, gente. Yo la verdad sé que es la pareja de Auron, pero no sé, está feo hacer ese tipo de cosas. Mira este no se aprendió la coreografía antes de venir. Dale, 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 dale. Hostia, qué guapo, ¿no? Se va a subir Dani, me ha dicho que va a bailar. Míralo, va a dar la clase él, de hecho, ahora. A mí le gusta mucho Alemania del 42, sí. ¿Tú no te animas, Marta, a salir a bailar? ¿Baila tú? No. Tengo dignidad aún. Bueno, muy poca, pero... ¿No vas a bailar, Dani? Ven a bailar. Bueno, ya sabes. En directo. Lo que pasa es que yo soy incapaz de aprenderme la coreografía, ¿eh? Tienes que mirar desde delante, ¿eh? Ya, pero yo soy medio esquizofrénico y, bueno, medio disléxico. Y me vas a ir al revés. Medio esquizofrénico. Es verdad, si alguna vez me cancelan diré que soy medio esquizofrénico y ya está. Es culpa de... ¿Tú estás jugando a básquet ahí? Tú, pero tampoco le pones mucho empeño, ¿eh? A bailar. Bueno, ese señor tiene 120 años, quiero decir. Si le pone mucho empeño le da una pega al corazón, gilipollas. Vamos a bailar, bueno, otro día. Esquizofrénico del todo, nada de medio, bueno. Yo te grabo, dame tu mano. Que no, pero... Que soy vuestro puto muñeco, ¿qué? Llegamos a bailar. ¿Tú te pusiste a bailar? Claro. No, pero mira, es muy difícil, ¿eh?
Mira, mira, y a ver, cada uno también te digo, baila lo que le da la gana, ¿eh? Vamos por ahí, vamos a pasear, ¿no? Sí, vamos. No, no, no. ¿Vas a salir a bailar, Pique? ¿No? Que no pasemos, no, no, no pasamos, no pasamos. Y dale, y dale. Claro, me puedo imaginar a Dani sin ningún tipo de content que hacer. ¡Hola, amigo! ¡Vamos! Viniendo aquí a bailar con los viejos estos. Bueno, no son tan viejos, ¿eh? Ojo, hay gente que baila como quiere, no pasa nada. Está bien. Cada uno baila como quiere. Tú, y no se cansan nunca, ¿eh? Es brutal. Yo al segundo pase ya estaría desmembrado ahí. Gente, ¿por cuántos subs me meto en el agua? O sea, está todo guapo el agua esta, ¿eh? Mira, mira, dale, 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 dale. Hay uno que baila otra música. Sí, no, no, él baila en su cabeza, es espectacular. Coño, eso es un cardio de puta madre, sí, sí, sí. Son umpalumpas, sí. Son todos umpalumpas, lo que pasa es que están crecidos. Les han dado de comer esteroides a los umpalumpas. Ya era una humedad, sí, sí, es, vas andando y sudas solo de andar. Solo de existir. Pero como en Japón, ¿eh? En estos son iguales los dos sitios. Pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta. Tú me vas a dar consejos cuando yo me he pasado el juego de menú. Jordi, no le grabes el culo a la gitana, perdón. Estoy grabando así, solo se ve el culo de la gitana, perdón. Son unos pervertidos la gente de mi chat, ¿eh? No te rías, que vienen del tuyo, eso es normal. Que la mitad que está en mi chat son tus viewers. Y la otra mitad son los de Yuste. Y los otros los del Kiri. Así vale, vamos que... por ahí, supongo que... ¿Cuánto rato hay hacia China? No sé. Hacia China está, tenemos que atravesar un mar, o sea. Yo soy soldado de Japan Jordi, bueno. ¿No quieres sentar un rato antes de ir a China, no? Oye, aquí no se puede pillar un café de ningún lado, un isulate. Sí. A la entrada de Namayi pillamos un café. Los del Kiri claro. Fuera. Pero vamos por aquí. Los del Kiri fuera, no, no. Todos los viewers que se pueden quedar, que se queden. Yo no hago distinción. Si quieren venir los de Beijin aquí también pueden venir, ¿eh? Si no sabéis... Viewers de Beijing que no sabéis dónde iros, podéis venir a mi chat. Aquí no somos rubios. Rubios. No, son, no somos rubios. La palabra rubios. N no la puedes decir. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. Pues cuando he dicho yo la palabra N. Ah, pero ¿por qué? No, ah, por. Ahora que acabo de entender la relación, perdón. No, no, no iba a decir eso, no iba a decir eso. Pero me dijeron que la palabra M tampoco puedes decirla y la depende he dicho. Depende del contexto. Ah, depende del contexto, ¿puedes vale. Hablar de los nazis diciendo que pues lo que fueron en el mundo. Sí, 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 sí. Puedes como insultar directamente a alguien diciéndole esa palabra. Claro, claro. No, no como tú por Japón, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué palabra dijiste al pobre japonés de color? ¿A cuál? No, dice puro, pero porque pensaba que era puro el de claro, color. Claro, claro, claro. Claro, 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 perdón, sí, es verdad. Es verdad. Igual ni él mismo sabía que Kuro era negro cuando se puso en el Minic. No. No, es de un personaje One Piece que le gusta mucho y luego descubrió que Kuro es negro. Y dijo, hostia, vaya nombre me he ido a poner. Bueno, pues ahí lo tenéis, gente. Ahí lo tenéis. Beginners, ¿eh? ¿Qué temperatura hace allí? 42 grados. Hace un calor, gente, que te torras. Bueno, esta gente. Bueno, ¿y ahora qué temperatura hará? Se queda muy bonito el cielo cuando se van las nubes de lluvia, ¿eh? Está guapo esto. Nada, el atardecer es bonito y lo que ha estado lloviendo todo el día. Sí. Sí. Y ha llovido y todos los lagartos deben estar en el agua, o sea, es increíble. Mira el gato, Piki, por ahí. Está hecho mierda ese gato, ¿eh? Está para el kebab ya. Hay un gato ahí que está hecho papilla, que apenas puede moverse. Y dicen que es el mejor sitio a poner un stand de kebab este. Pues claro, los cazas aquí directos al pincho y al horno. Ahí hay otro. Es brutal, es brutal. Míralo, Piki. Sí, mira, ahí está la señora. La señora, de hecho, le hizo una reverencia antes de darle mimitos. Míralo. Hay otro tumbado ahí. Otro chadote. Nada, en este chat somos fans de los gatos, ¿eh, gente? Jordi, tu canal se debería llamar Mundo Jordi. Bueno, no vamos a viajar tanto, ¿eh? Este año... No, es verdad. Se va a liar, ¿eh? El cuervo ese no está para tonterías. Este año vamos a ir a Corea, a Vietnam y ahora estamos en Tailandia. Vamos a hacer Asia, más que Asia en Jordi. Más que Japan Jordi. Sí. El kebab de gato es mucho mejor que el de perro, pero sin punto de comparación, ¿eh? Es que guapo.
Yo soy team perros. No. Tenemos espacio para todo el mundo. Para los que tienen mal gusto también. Mira, del culo de Dani no decís nada, ¿eh? Muy bien. ¿Tú? ¿Soy yo o la canción ha durado 2 horas? Probablemente. Hostia, ha sido larga, ¿eh? ¿A quién? Mira. Yo me los llevaría todos a casa. Yo vengo, un gato se me pone así, me lo llevo para mi casa. Míralo. Míralo. Todo aplastadote, ¿eh? Tienen calor esos gatos, Piki. Mirad la Gotham Tower. Tal cual, ¿eh? Gotham Tower pone ahí. Sí. Joder. Ese gato está muerto, que va, está deshecho, porque hace un calor de la hostia y los gatos se deshacen rápido, pero... Lo metes en la nevera rápido y listo, ¿eh? Qué guapo, tío. Bueno, vamos a aprovechar los días que estemos en Tailandia. ¿Ese señor tiene un gato encima? No, es un móvil. Creía que tiene un gato. Digo, yo también quiero. Bueno, un niño. Un niño con tetas. Bueno, no pasa nada, yo no juzgo. Tengo unas ganas, gente, de hacer streaming en Tailandia. Liarla y que deporten a Dani. Ya sé dónde tiene el pasaporte, así que es cuestión de tiempo que se lo queme. Y adiós, Working Holiday. Me flipa lo de los rascacielos que hay. Si es que Tailandia es un país que es relativamente pobre, por lo que parece. O sea, la gente es humilde y tal. Pero el skyline es brutal, ¿eh? ¡Un tractor! ¿Cómo? ¿Y el tractor? ¡Qué locura! ¿Qué coño, gatos? Busca tatuajes, no sé. Entonces, tened cuidado con los cambios de temperatura. El cambio de Japón a Tailandia, que veo, es muy loco. Literalmente pasamos de menos un grado en Tokio a 34 en Tailandia. O sea, una locura de la puta hostia, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna actividad, gente, que me recomendáis hacer aquí en Tailandia? Aparte de molestar a Dani y hacer streaming. ¿De qué te ríes esto? Pelirrojo. ¿Nati o gato? Hostia, si tengo que elegir entre Nati y el gato. El gato. Si Nati no dudaría, ¿eh? Nati, de hecho, no ha dudado ni lo más mínimo. Ha dicho gato de una. No, me parece fascinante. ¿Qué llevarás un gato aquí de la calle? Hombre, si me lo pudiese, si lo metiese, me da igual. Lo curas y lo cuidas y ya está. Y lo amas y ya está. ¿Sí? Hay un gatito. Sí, yo voy a poner mi trípode, creo, ¿eh? Porque... ¡Miau! Tú estás chiquito ese gato, ¿eh? ¡A la mochila, gato! ¡Gato, a la mochila! Mírala, Nati. ¡Ay! Adolfo Villín, ¿quién es peor? ¿De qué? ¿Pero qué te hace pensar que tengo yo? Dale del tapón. Ten. No, pero hay que taparla. Bueno, luego la echamos, ya está. Si una botella de agua vale... menos 4 yenes. Denle agua al gatete, ya vamos. Pero yo no creo que el gato tenga sed, ¿eh? Yo creo que el gato tiene es hambre. Si os marea, vos. Me grabo a mí. ¿Qué haces? Oye, nos hemos hecho un masaje hoy, gente, que me ha dejado como nuevo, ¿eh? La señora tailandesa. 73 años tenía la señora tailandesa, pero me ha dejado como nuevo. 44 grados y medio está inmóvil. ¿Pero esto qué es? Voy a tener que meterlo en la nevera, al móvil. Mírate, hijo. ¡Mira! Creo que lo que quieres son mimitos. Piki, quizás te van a ver las bragas en directo. ¿Hubo final feliz? ¿Con quién? ¿Con el gato? No. ¿Tú cómo va a estar a 43 grados el móvil? O sea, es un horno este pobre móvil ahora mismo. ¿Quería agüita o qué quería? Quiere mimos, creo, ese gato. ¿Le has dado el agua al gato o me la puedo beber yo? ¿Le has dado el agua al gato? Bueno, no. ¿Le quieres que echemos agua al gato? A lo mejor tiene calor. Sí, mira, tú una clapa, eso es un ciclo de desparasitado. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Quieres venirte a Japón? Volverse loco para arañar. A ver, deja agua. Sí. Mira la veterinaria. Técnica veterinaria en directo. Echa el agua por encima, Marta. Que a lo mejor tiene calor. Sí, este gato tiene un calor de la hostia y no. Te andas, tiene que ungir si quiere beber, Marta. Pero tú crees que puede beber de eso como un lagarto.
Oye, ¿dónde hacen caca esto? Es un arenero gigante esto para gatos. Tú, yo tengo el móvil a 43 grados, ¿eh? Todo sería meternos en un café, ¿no hay ningún café por aquí? Dani lleva las Crocs como el CRS. Sí, Dani y el CRS comportan... Vamos a la cafetería de unicornios. Sí, yo quiero una cafetería de unicornios en Tailandia. Va, pero vamos a Chinatown y ya está. Pillamos un café aquí y nos sentamos. Ahí, ¿eh? Ah, tienen pote con agua los gatitos. Bueno, sí. Mira, hay otro ahí. Hay 40 millones de gatos, ¿eh? El móvil está a 43 grados y medio ahora mismo. Está en déficit de batería ya. Mirad, qué bonitos los gatos, tío. Molando un montón. Hola, chiquito. Lo normal, ya ves. Es que es increíble cómo hace de calor aquí, ¿eh? El Dani es un guiri inglés de 50 años ya, pero no, al menos no está contratando prostitutas, que ya es algo. ¿Y esto? Ah, están aprendiéndose un bailecito de TikTok. Tú, si le echo... ¿Le he hecho agua por encima del móvil? ¿Tú crees que se va a refrescar? No. ¿No? Así en Tailandia me salió por en medio de la calle un dragón de Komodo enorme. No son dragones de Komodo, se llaman dragón tuk tuk o una cosa así. No sé qué hace el dragón tuk tuk, pero no muerde. No son dragones de Komodo. ¿Cómo van a haber dragones de Komodo? Bueno, los traje de ahí. ¿Quién querría traer un dragón de Komodo en medio de un parque de Tailandia? Sí, claro. Mira. Vamos. ¿No vas a spamear el canal, Dani? Jordi. Yo sí, no tengo ningún tipo. Dragón de verano. Bueno. Son dragones incómodos. Mirad, qué bonita puesta de sol, gente. Gracias. Muchas gracias. Run with the phone. Corre con el móvil del chaval, ya ves. Verano o no verano, ya ves. Ha hecho 40 fotos, sí. No sé, yo quiero cubitos de hielo para mi móvil, tío. Está hirviendo. ¿Cómo va a estar a 43 grados? ¿A qué temperatura está tu móvil, Dani? Hostia, es que es una locura, tío. 43 grados. ¿Habláis de mí? ¿De verano? Sí. Hablamos literalmente de verano. Joder, tío. ¿Qué os gusta más, Tailandia o Japón, chat? A mí me mola, de Tailandia. Tengo que decirte que me parece una pasada. ¿Y estos qué van a comprar? Hostia, mirad los pajarillos. Bien. ¿El qué? Tiene que hacer vernos late. No, pues entonces no. No, muchas gracias, amigo. Nos sentamos un ratillo aquí hasta que anochezca y pidamos un taxi y nos vamos para China. Sí, vamos. A mí no me... Se me va a morir el móvil en algún momento, pero bueno. ¿Por qué? Porque está muy caliente y está en déficit de batería. Cógete una botella de agua, que están frescas, y te lo... No. Lo que voy a hacer es meterlo en el agua con los dragones. Le voy a poner el móvil a un dragón. Le voy a decir, venga, a nadar, dragón. Nada, ahora va a refrescar y ya está. Y ahí pues bajar la temperatura un poco. Pero es que este móvil está en las últimas, chat. Nos vamos a comprar uno mañana. Con todo el dinero de Twitch y de Davos, nos vamos a comprar uno. Quedar con Frank cuesta. Ir al sitio de Frank cuesta, está lejos y cuesta pasta. O sea que no va a pasar. No va a pasar, gente. Míralos, qué bonito. Oye, le acaba de decir, te voy a hacer una mamada, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado o no? Sí, le ha dicho eso. ¿Te has visto la cara de picarona puesta? Hola, Marta. ¿Alguien quiere el multitweet? Sí, por favor. Jordi, cómprate un helado y lo pones en el móvil. Se deshace a los 2 segundos. Literal, ¿eh? Literal, que pongo un helado en el móvil y se deshace en 1 segundo. Tío, quiero un lagarto de esos, ¿eh? Quiero un lagarto de estos en mi vida. Está muy... Que no le grabes el culo, Marta. Pero si... ¿Qué quieres que ponga aquí? O grabe aquí. Yo no tengo la culpa, tío. El pelirrojo, tiene. El pelirrojo tiene un culo de la hostia. Sí. No hay mucho mosquito, ¿no? Por aquí. Bueno, cosas peores he pillado yo, Qué panche. Dani, ojalá salga aquí. Es un dragón de aquí, Tendría que haber, Hay arañas, Piki. El pobre, grande. Ellos estaban bien surtidos los dos para mentir el amor, Tranquilísimo. ¿Qué es eso? Oye, ese pavo no se ha enterado que ya se ha ido el sol. En grande. Tu mirada ya puesta de sol, Dani. Y el Jordi no calla ya, porque el Jordi viene aquí a tope. Está en Tailandia. Yo estoy flipando, tío. Me está flipando Tailandia. ¿Sí? Sí. No había visto tantas prostitutas juntas en mi vida, pero... Grande. Está guapo. Es que es una ciudad de muchos contrastes,
es una ciudad de joder, gente, si está viviendo. Te follarías a una tailandesa. Escucha, te estoy viendo, ¿eh? Bueno, estoy preguntando si estás. Sí, estoy soltero. Soltero. ¿Lo harías? Una cada media hora, dices. Una al día mínimo, ¿no? Como el desayuno, merienda y cena. O desayuno, almuerzo y cena. Hostia. ¿Qué ha sido eso, Dani? No sé, ¿te has escuchado, Marta? Una tailandesa, te has escuchado. Que te lleva una pelea de gallos. No, de gallos, luego no. Vamos a la zona esta que te he dicho y haremos la ruta del bacalao. ¿Sí? Sí. Bueno, ya sabéis, gente. Bueno, señores, dale a Bio. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó, Piki? La ruta del bacalao, una ruta que había en España, que era de varias discotecas donde circulaba la droga como si fuese agua. Y era la música esa de pum, 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 pum. Iba gente, pues, de estándares sociales regulinches. Tú no hubieses ido, por ejemplo. Pero Dani sí, por ejemplo. Dani hubiese sido la ruta del bacalao. La ruta del bacalao es una calle que está llena de tiendas. Eso lo verás, es muy heavy. Hay tiendas donde venden Viagra en la calle. ¿Sí? Bolsos falsos y vibradores. ¿Solo eso? Solo eso. Es un mercado interesante. Sí, está por la calle. Y luego todo lleno de prostitutas y gente vendiéndote droga. Es la mejor calle de Tailandia, creo. De hecho, es el lugar más increíble visto nunca. De Madrid a Valencia era. Es peligroso, Piki. ¿Qué te han dicho hoy 40 veces? Bueno, pues ya está. Pues si no te vas a fiar de los locales, ¿de quién te vas a fiar? Buen mercado, ¿eh? Bueno, vivís aquí hace un tiempito ya. Coláis como locales. Yo hice la ruta del bacala varias veces. ¿Y qué tal quedaste, quinta? Bueno, estás en este chat, ya está contestado. O sea, si hicieses la ruta del bacala, lo mínimo que puede estar en este chat. Y si no, en este. No existía, yo no soy tan mayor, tío. Picho, sí, a mí me ha picado un mosquito ya, ¿eh? Creo que voy a pillar el dengue, mañana estoy en el hospital. Ojalá. Haces contenido guapo de... ¿Tienes 100 millones de bichos en la cabeza, Dani? Sí, no. Mira, hay mucho mosquito, tío. Empújale a Dani. Bipiván. Y Bipiván, qué abrazo. Tal cual. Yo fui a la barraca, bueno. ¿Te voy a sonar el Ladyboy esta noche, Jordi? No. No, lo único que me voy a follar es tu culo. Tengo un vídeo despertando a Dani de cómo acabó anoche en mi cama. Que vais a flipar. A ver qué estoy diciendo, gilipollas. ¿Cómo que en tu cama? ¿Cómo que no? Tío, si no, está lleno de mosquitos. Si no, ¿cómo grabé el puto vídeo? Vámonos para Chinatown, tío. Hostia, estos huevos. Está lleno de bichos esto, vámonos. Es una de noche. Comprar. Pero comprar repelente de bichos. Nah, a mí me gusta comérmelos. De hecho, es mi cena. Porque estamos siendo pocos estos streamings y tengo que comer de algo. Así que esto va a ser mi cena de hoy. La mía y de Nati. Que no somos pobres y vamos a comer mosquito de Tailandia. Nos comen los bichos, ¿eh? Locura, sentados en el lago como jubilados. Hombre, tenemos que descansar un poco. De hecho, yo tengo el móvil a 45 grados. O sea, me tengo que meter en algún sitio fresquito. Sí, me acuerdo, Peter Carpincho. Ya he borrado el bot, pero aún tengo la imagen de Jordi cuando calabas mirando a la luna. Es que fue brutal. Fue brutal. Me lo pasé muy bien. Mirad qué vistas, gente. Los insectos son caros de cojones. Pero si los pillas del parque, no. ¿Cuántas subs para follar una Ladyboy? Ni 10 millones. Gaijin Killer Beast. Mira, hago estiro a la lengua así. Mira, me acabo de comer uno. Pocos. No te obsesiones. No, que no me obsesiono. Soy realista de cómo vamos a tener que pagar este viaje. Yo voy a tener que ir a trabajar a un... ¿Estás jugando los mosquitos todo el rato? Sí. Está lleno, tío. Dani, tengo un clip tuyo comiéndote un mosquito en directo, ¿eh? Ya está, ya soy famoso. Se vienen las horas que me permita el teléfono, porque está en déficit de batería, porque está muy caliente. Lo que aguante el móvil, lo aguanto. Y si se cae, pues volveré a abrir en un rato, cuando se haya enfriado un rato. Pero nos queda mínimo una hora y media. Y tarda 2 semanas en irse en orina y meses en sangre. Bueno, pues ahí está. Y de eso me he hecho hoy un masaje en los pies. Qué bien me ha sentado. No era el mejor masaje del mundo, pero una señora de 76 años que solamente necesitase ese dinero para cenar esta noche, me lo ha dado y la verdad que agradecido, ¿eh? Buenas, Manelillo, ¿cómo estamos? Dile a Dani que te deje un ventilador de esos para el móvil ya, pero entonces ¿dónde lo enchufo? O sea, ¿dónde enchufo el ventilador? Voy a ver si encuentro uno, a ver si podemos comprar uno. Mirad, la cena de hoy. ¿No se ven? Esto es la cena de hoy, gente. Esto vamos a cenar hoy. ¡Qué rico! ¿Tú, Dani, tienes ventilador para el móvil o no? Bastante cuando está, lo necesito, bastante cuando está. ¿Por cuánto te costó el ventilador para el móvil? 20 céntimos.
Bueno, me tenía que pillar uno, internet por la Zada. Ah, qué putada. Pues nada. Pues pero gente, os en verano te hará falta. Sí, sí, no, efectivamente. Y a ti también. Sí, sí. ¿O no vas a hacer...? Porque si me ponía 41 grados, lo ponías y bajaba como a 35. Está muy bien. Es que no quiero decirlo, pero Dani va a dejar el streaming cuando llegue a Japón para pasarme a mí el relevo. Ah, sí, tal cual. Hostia, otro taxi. Bueno, vámonos. ¿Tú qué ha sido eso? Hostia. Me he comido unos... No cabíamos cuatro en un tuk-tuk. Va, sí, puede estar guapo eso. ¿Llevamos dos tuk-tuk? ¿Cabemos en un tuk-tuk? No, cuatro es... He visto cinco personas en un tuk-tuk. Marta, pero es incómodo, no quiero. En el suelo, 20 minutos. Es más barato el tuk-tuk, ¿no? No, dos personas, un taxi es más barato. Bueno, si lo pagamos a medias, ¿verdad? Es más barato. Claro. ¿Qué? Que si pagamos el taxi a medias es más barato. Vámonos en un taxi, tiene aire acondicionado y le va a sentar bien a mi teléfono. Que ponga el aire en modo freezing, ¿eh? Hostia, Jordi, cómprame un reloj de estos de imitación buenos. Sí, claro, mira. Carrera de tuk-tuks. Esta noche, cuando estemos volviendo a casa, volveremos en una carrera de tuk-tuk. A ver quién gana. Y si se mata uno de los dos, pues ya está. Hay más turistas que en Japón, muchos más. Pero muchos más. También es mucho más barato venir aquí, ¿eh? Acordaros que Japón es un país bastante caro para turistear. Bastante. Que es barato, pero... Pero es caro ir y toda pesca. Entonces la gente prefiere venir a Tailandia, porque en Tailandia, ¿qué tienes? Pues edificios así, pero putas. Y la gente, no hay nada que le guste más que las putas. Hola, Megeliki. ¿No tenías una empresa de exportaciones? Pues te lo podría enviar. Daishibu. Fast and Furious, ¿tú crees? Ya ves. Nos pegamos de tiros también y así. ¿Qué dicen? ¿Taxi? ¿De quién es el taxi? Es para que lo... Es de barra libre. Nos subimos al taxi y conducimos nosotros. Robamos un taxi en directo. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo te la intentan colar los cabrones, eh? Pero ¿por qué todos hacen lo mismo? O sea, te tiran un precio y luego lo... ¡Guau! Wow, mira qué bien, móvil. Está fresquito aquí dentro, ¿eh? No te quejarás. Mi querido móvil. Enfríate. I'm from Canada. Spain and Canada. I'm Canada, I'm from Canada. Yeah. Hello. I like football. Barcelona. Yes, yes. Barcelona. Barcelona, amigo. Ah. Gavi, Pedri. Gavi, Pedri, muy bien, man. Lewandowski. Tiene mala pinta el taxi. Ojalá me secuestren, tío. Que ojalá me secuestren en directo. Sería lo mejor que me podría pasar para el streaming. Baturín, que flipas. Mira, tiene ahí. Dani, ¿qué son esos relojes? El óxido nitroso. How long you holiday, brother? I live here, brother. I live here, but they tourists. Yes. You live Bangkok. I live Bangkok. Como le gusta a Dani, ¿eh? Si te robaran un órgano, ¿cuál preferiría? Un ventrículo del corazón, así acaban conmigo de una vez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ojo, estamos aquí, el ladrido, ¿eh? ¿Quién ha cambiado el ladrido? Pensando... 46 grados el móvil. Tomorrow you plan Hamburger, yeah, Kit Kat, my friend tomorrow holiday, right? ¿Qué? Dani conduce sin volante, conduce con la mente, Dani. I love you. Le ha dicho I love you, Dani. Dani ha ligado. El Dani caminándose, sí, el Dani va a conseguir que no paguemos. Tú, gente, el tailandés es un idioma muy extraño. No entiendo absolutamente nada de lo que dicen. Nada. Buenas, Marfuleiro. ¿Qué hacéis en este domingo, gente? ¿Qué hora es en España? Tomorrow, hangover. Yes. Of drugs. You've been in the floating market, you see the floating market, right? Yeah, I see it.
floating market, but outside, outside Bangkok. Outside, outside. El tailandés le va a dar por el bollete a Dani. Se están peleando para ver quién tiene mejor. Va full equipo el coche, sí, va full equipo. El coche va preparado para correr una carrera. Mira, Jordi, te quiere meter. A ver, que me venda. Dani, por cuanto te ha dicho el taxista que te hace la mamada. Amazing Thailand, a ver. ¿Qué es esto, Piki? Fotos sacadas de Photoshop, perfecto. Qué guapo, Floating Market, eh. Mira, niños del Dani. Niños soldados ahí. Qué guapo, eh. Siempre hemos querido ir a buscar un par de niños soldados. Ah, esto lo vi, no sabía que era acá en Tailandia. El Rom Hop Market. Pasa al lado y si me tiro ese tren acaba con mi vida. Hombre, cabrón, a tus piernas. ¿No? A mis piernas, bueno. Entonces, ¿cuánto vale? Pero Marta, no nos hagas irnos a un sitio de estos que a lo mejor nos matan. Ojo, eh. Yo diré que apisas, mira. ¿Cuánto te clavan por esto? Yo no quiero ir a ver una Coconut Sugar Factory. No vale la pena, ¿no, Marta? Thank you. Vamos a ir con nuestra amiga. Thank you, my friend. Qué puto jefe nota, ¿eh? No. Take care, we will. Tomorrow is sleeping. Que hoy va a ser una noche loca, amigo. Yes. ¿Nuestra madre? ¿Cómo? Fabio Torres anduvo por ahí. Bueno, pues yo también. No soy Fabio Torres, pero también andaré por ahí. Te voy a cerrar las 14 millones de aplicaciones. Se ha colado un mosquito aquí dentro. Te podría hacer un vídeo guapo, no llevo el material de grabación para YouTube, gente. Porque quería hacer un vídeo sobre la trata de blancas. Buenos días, Marx. Tienes que estar forrado, ¿yo? ¿De qué? Soy muerto de hambre, yo. Locura, luego vendrá locura. Vamos a hacer streaming desde la piscina hoy, gente. Y además, como Dani va a estar bañándose y ahora ya se hace raids, me voy a hacer una raid a mí mismo mientras está bañando en la piscina. Y lo voy a joder vivo. Soy el mejor amigo que puedes tener. Muerto de hambre. Jordi, pon en el stream la hora de Bangkok en lugar de la de Japón. Restarle 2 horas o sumarle 2 horas. Vamos a subir a la terraza de algún rascacielos. Sí, vamos a ir a cenar un día. Y luego vamos a hacer piscina en directo. Mirad la iglesia de otro día que vimos en directo. ¿Cómo se llama el barrio coreano? Shinokubo. Que me colé dentro de la iglesia y estaba cerrada. Tuve que meterme ahí. Vámonos. Tum. Ahora ya me he fumado un porro en mi vida. La mitad, ya puedo cantar esto. Mira el tuk-tuk. Tuk-tuk. Vamos. No, gente, somos los más badass de Tokio, ¿eh? Ay, de Bangkok. Los reposacabezas parecen tortugas ninja. ¿Puedes ir a ver vamos a ir un día. ¿Cuál es el mejor día para ir a ver los combates de... Muay Thai, gente? Sí, ¿no? Eso va a molar. Toca el móvil. Está hirviendo. Estamos en déficit de la hostia. Sí, va a explotar en cualquier momento. Igual aquí debería hacer más fresquito. Puede ser, combate. Sí. Voy a ir, gente. Vamos a hacer muchas cosas estos días en Tailandia. ¡Toma! Nos están poniendo música all style, de discoteca de cuarto de la ESO. Sí. Hazle nampa a una ladyboy. A Dani le voy a hacer nampa. No te digas sí. El taxista es el más gangsta de todo el barrio, Yo le diré que saque la pipa. No, la pipa se usa para usarla. Si la sacas para enseñarla, es para que la... Tú, los taxis son larguísimos aquí, Literalmente mi playlist en el coche, Vámonos.
tú no puedes grabar, que tú no has fumado porros. Aquí solo podemos estar los que... solo podemos hacer streaming y grabar. Yo también escuchaba a Eminem hace 10 años. Hombre, de Bae, muchas gracias por estar por aquí. Temazo, temazo, es un temazo de la hostia esto. El copy, ya, nada, le tendría que decir a Khan de que baje esa canción y ya está. Está muy lejos, Dani, Chinatown. Va, perfecto. Así podemos explotarle el móvil en la cara a alguien. Y no a mí mismo. El taxista es el padre del 50% de Singapur, gente. Ay, de Tailandia. Just follow me. Just follow me. Por lo que sea, ¿no? A Billy no le gusta. Hola, Elena, ¿cómo estamos? Y de Singapur también, es verdad. Gente, hace tanto calor que ha explotado el TTS, o sea, es increíble. Es más de Wagner, ¿eh? Gente, ¿cómo acabar esto? ¿Vosotros creéis que va a tener alguna repercusión real todo esto de Billy? ¿O va a ser algo de pase y ya está, ya hasta mañana pasado? No. ¿Jordi racista? ¿A quién? Están grabándonos, que no nos graben, ¿eh? Que, pero me tienen que pedir permiso para grabarme. Si no me voy a ofender. Just follow me. Era muy famosa esta canción en Canadá. Tailandia, yo cuando iba a Canadá, ¿alguna ciudad de Canadá? Toronto, cuando paseaba por Toronto, estaba todo el rato. Ya, ya están incancelables todos estos, ¿verdad? Mírate Spider-Man, ¿eh? El Spider-Man menos falso. El Spider-Man tailandés no existe, el Spider-Man tailandés. ¿Qué pasó con Billy? Nada, que la ha liado. Hostia, está pegando a Dani. Tú, que se cae el trozo. Escucha trozos. Que se cae a trozos el coche. ¿Qué? ¿Por qué se cae a trozos el coche, gente? Se ve un culo en el tuk-tuk. Es verdad, se ve una rajilla al culo, bueno, gente. Ya está. Iros sin pagarle. No, Eminem no pasa nunca de moda. So everybody, just follow me. Vámonos. Yo siempre te defenderé, Jordi. Aunque tus crímenes de guerra salgan a la luz, almohadilla lo y alto llamaní, Jordi. Con web, cuidado, que no sabes que está haciendo el 39-45 yo, ¿eh? No, 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 no. Yo también sigo a Auron, ¿eh? Desde que empezó. Mira, mira, mira cómo corre el tuk-tuk. Corre más el tuk-tuk que el taxi. Pero fácil, ¿eh? Qué locura. Mirad cómo van de follados los tuk-tuk, ¿eh? ¡Hola! Jordi, ¿es verdad que vives en Japón porque eres imperialista? No soy imperialista, soy el emperador de Japón. Me las hago pasar de pobre y humilde, pero en verdad soy el puto emperador de Japón. Así, tal cual os lo digo, gente. Oye, ¿copyright no hace algo por la canción? Nah, ¿qué va? Si pincha el tuk-tuk, sería central. Si pincha el tuk-tuk, explota todo lo que hay ahí dentro. Hostia, tiene un Tori el Chinatown. Buenas, buenas, Castaño. Buenos días, si esa resaca porrera, como va bien, ¿eh? Dame unos minutos, voy a ver el salsero de Billy. Fliparás. Temazo, Tokyo Drive, ¿eh? Tokyo Drive, ya ves. Tuk-tuk. Jordi, el taxi, yo creo que vio la peli de todo gas y secreto lento, ¿eh? La familia es lo primero, gente. Mirad qué guapo. Buenas, sexy Dion. Tokyo Drift. Mirad qué guapo. No es que hayamos visto esto 40 veces ya en Japón, pero bueno, mirad qué guapo. Es Puyol. Sí, soy Jordi Puyol. Dani, paga esto y te doy la pasta ahora cuando salgamos.
le vamos a dar la pasta a los cojones, pero bueno, él no lo sabe eso. ¿Seguro no salimos corriendo? Cuando empezó Arun tenías 9 años, Jordi. Tengo 25, no 40. No 15. Nati, robale algo taxista. Nati le ha robado ya los bajos al taxista. Mira, dejamos al pasajero, está aquí. See you, dude. Vamos. Really good music. Really good music. Have a nice day. You too, thank you so much. See you in Canada. Hemos quedado en Canadá, con el taxista ya. Que no me filmes, dice. Está guapo, ¿eh? ¿No era que me ibas a usar el estabilizador? Sí, pero voy a usar un ratito porque me apetece. Un jefe el taxista, sí. Mirad qué guapo. Hostia, yo hago con la música a tope. Ha salido vivo, Dani, ¿eh? Un milagro. Sí. Sí, lleva el coche tuneado, pero tú que se le caía el techo a trozos. Bueno. Tiene guardada cocaína ahí dentro. Este taxista fuma más porros que Snoop Dogg cuando sale de trabajar. Este lleva los porros dentro del coche, el taxista este. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? Primera vez que veo a Nati sin mascarilla. Uf, no os acostumbréis, ¿eh? No va a pasar muchas veces. Se me ha escapado. Mira, Piki, hacen IRL agarrados de la mano. ¡Ay, hay un gato! ¡Corre, que te van a comer! ¿Sabes dónde estás? Está cazando. Mira ese bicho. ¿El qué? Está cazando. Es una lagartija, Piki. ¿Qué tiene de malo? Perdón. Mírate el gato. El gato no sabe dónde está. Esto es Chinatown. ¡Corre! Hola. Está chiquito, Piki. Hola, ¿quieres venir con nosotros a Japón? Hostia, está más sucio de su puta madre el gato, ¿eh? Mira cómo se ríen los chinos. Los chinos saben que lo van a pescar hoy para comer. No tienen comida que... No le jodáis la cena al gato, ya ves. Pero si Nati es guapa, ¿por qué no quieres salir en cámara? Porque no todos los guapos quieren salir en cámara. Hay gente que es tímida. Jordi, comida, dice, ¿sabes? Como si yo te llevase comida de gatos en la mochila. ¿Qué quieres que haga? En cuanto engorde un poco, a la olla. Ya ves, no, tal cual. Mira, Happy Chinese New Year 2023. Locura, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis en esta linda mañana de domingo? Yo me lo llevaría a Japón, al gato ese. Lo doy en una bañera y como nuevo, tú. Y luego lo podemos engordar y ya está, venderlo. Al kebab. Thank you. Vamos, amigo. I'm half Argentinian, half Canadian. Mr. Numan, Bangladesh. Oh, hey, nice. Bangladesh. Nice to meet you. Bangladesh. Do you speak English? No, sorry. Bangladesh. No, sorry. Only. Nice to meet you. Bye-bye. Nice to meet you, tomodachi. Bye-bye. Japanese? Nihongo? No, no. Hasta luego. No habla japonés. Son más argentinos que en Argentina. En Bangladesh son más argentinos que en Argentina. Es verdad, lo vi. Que lo celebraron a full, ¿no? El mundial. Qué heavy, Tomodachi. Ver anime con tu stream en segundo plano tiene que ser surrealista, porque yo hablo en japonés. Tú, esa sopa de macaco que tienen ahí, tiene una pinta de que te ha diarrea un mes. ¿A quién? Bueno, vamos al sitio que comemos con tu prima. Buah, tío, locura. ¿Verdad, Nati, eh? Sí. Yo os dejo de enfocar, pero gente... ¿Qué queréis que enfoque? ¿Que me ponga el trípode en la cabeza o qué? Pesaos, tío. Todo el día mirando culos. Sois unos pervertidos. Sí, en Bangladesh son muy fans de Argentina. Es increíble, tío. A mí me flipa que en Bangladesh les mole tanto Argentina, un país tercermundista donde la gente te roba el móvil. Por cierto, ¿habéis visto que le han robado el móvil a Ginity otra vez? Es la segunda vez que le roban el móvil a Ginity en Latinoamérica. Y esta vez en Chile, además. Se lo robaron una vez en Barcelona. Ya, una vez en Barcelona, otra en Argentina, otra en Chile. Hostia. ¡Ojo! Empieza Chinatown. Hay que ir por ese lado. No me puedo creer que lleve un día sin tomar café. O sea, creo que es la primera vez en años que me tiro un día sin tomar café. Ah, no, se me he tomado uno esta mañana, ya decía yo. Es verdad. Hay que cruzar y todo se vuelve así.
Pero el semáforo es verde y rojo a la vez. Me tiene confundido. Gente, ¿qué pasa? Que el semáforo no sabe ni si está bien o mal. Bueno, que pase cuando tengan que pasar. Pues en Tailandia hay buenos cafés. Estamos pasando en medio de coches, Dani. Tú, que me van a atropellar, colega. Pero el Dani no entiende que levantar la mano es como sirve. Si levantas la mano, para. Bueno, Piggy, corre, que te van a atropellar. Hostia, qué guapo esto. Mira, una estrella Michelin tiene el sitio. Una estrella Michelin tiene el sitio. Qué guapo. Atropellamiento en directo, gente. Qué guapo. ¿Cómo mola Tailandia, tío? ¿Tú? Sopa de gasolina, dice que tienen aquí, Dani. Hostia, esto es sopa de tiburón. Mira la aleta del tiburón. Pobres tiburones, tío. Además, le cortan la aleta y luego lo tiran al mar otra vez de vuelta, ¿sabes? Vaya chalaos los chinos. Dani, como buen dictador, parando los coches para pasar. Ya habéis visto cómo tenía mano levantada, ¿no? Luego dirán de Billen. Luego dirán de Billen. Por cierto, ahora que se ha ido la conexión de Dani, veniros a mi stream, gente. ¡Qué bonito este sitio! Tú, ¿por qué hemos comido hoy literalmente en un mercado de mierda y ahora vamos a ser así bonitos? Bueno, este es el único sitio bonito que hay. En Tailandia, ¿no? ¿Así? Un pato laceado, un pato pequín. Jordi, tenéis que... ¡Qué guapo! En China también atropellan, ¿sí? Jordi, tenéis que hacer la ruta de los templos por el río. La vamos a hacer. Vamos a buscar excursiones hoy y las haremos mañana, las excursiones. Mañana y pasado. Pero mañana queremos ir a hacer un entreno de Muay Thai. ¿Y este? Dani tiene que llevarte a probar el café de Kupi Lubar. ¿Qué es eso? Sabe como el culo, huele fatal. Bueno, fantástico. Y me dejan ni subir al aeropuerto. Normal. ¿Cuántos días está en Tailandia? Me vengo a vivir aquí, gente. Dani se va a vivir a Japón y yo me quedo a vivir aquí. Me está enseñando más o menos los mejores sitios para que me aprenda los sitios más guays, así. Mi tío Paco, el señor Miyagi. Hostia, te hacen de todo, ¿eh? Money exchange. Hostia, se cayó el... Se le cayó el tuk-tuk encima, tío, ¿no? No miréis, que se ha caído un tuk-tuk encima. No puedo esperar a que a Dani lo secuestre una ladyboy. Eso sí que va a molar. Secuestro en directo de Dani. Jordi, cambia el nombre del canal. Sí, cuando me vaya a vivir a Tailandia aquí. Sin seguro. ¿Venís sin seguro? Sí, porque yo tengo seguro privado y tengo 3 meses de seguro privado. Nati no. Si a Nati le pasa algo, morimos. ¿Estás siendo Jordi un ampero? Sí. Jordi, prueba el durian. No, ni de coña. ¿Cuál es tu posición ante las ladyboys? Que hagan lo que les dé la puta gana. No, si las explotan sexualmente, ahí está feo. Pero que hagan lo que quieran. Yo no me voy a follar una. Pero no juzgo a quien lo haga. Bien por ellos. Adelante, ¿eh? Yo no tengo mucha hambre aún. ¿Vosotros? Base. Fantástico. Sopa de macaco. Jordi va al club de striptease. Luego vamos. Para que me baneen de Twitch. En directo. Vamos a ir al barrio de las putas, pero antes de ir al barrio de las putas pasamos por casa de Dani a bañarnos. Vamos a ir a la piscina, gente. ¿Tenéis ganas de verme en bañador? Okay. ¿Haces envíos de ladyboys? Si quieren pasarse 18 horas metidas dentro de un avión, yo sí. Yo no juzgo, gente. ¿Queréis ser una ladyboy en paquete? Pues yo os la envío. Hoy habrá perreo de ladyboys, seguro. Un día vamos a ir al bar, al restaurante de ladyboys con Dani, a ver qué tal está. Tú, qué bicho es ese, Piki, mira. Langostas. No, langostas. Langostas, pavo. Así en directo. Lady Grumpy, es que es un Lady Grumpy. O sea, esa que me refería. Jordi, ahora puedes hacer con Frank Cuesta. ¿Cuándo tornas a Tokio? El día 10. ¿Cuántas veces te he dicho Lady Boy en 10 minutos?
no sé, 20. Pero mirad cómo está esto, tío. Qué locura, está a reventar. No hay acera aquí, ¿eh? La acera es... padre. ¿La cocaína también la venden chill? No, creo que no, es ilegal. Buenas, Jordi. Hola, Bastiwar. Desde Japón, iba a decir. Desde Chile. Pero si las langostas no son tan raras. Yo en Tokio no he visto nunca langosta. Supongo que habrá restaurantes de langosta, ¿eh? Pero... ver no he visto. Lo que sí me jode es lo de las aletas de tiburón. Por esas aletas de tiburón. ¿No es ilegal lo de las aletas de tiburón aquí? Tiene que ser ilegal seguro, gente. Si lo es en Japón, lo va a ser en Tailandia también. Ojo, atropellan a Marta en directo, ¿eh? Ya se atropellan a Marta en directo, el señor de la moto este. Hola, James. Me alegro de ser nuevo. Muchas gracias por estar por aquí. Normalmente hacemos streaming en Japón, pero hemos venido a probar lo que es la vida de tercermundista en Tailandia. Y bueno, no nos está yendo mal. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Tailandia? La locura que hay aquí. Sopa de gato. Pero es como este plato. No huele mal, ¿eh? Es como de alquitrán. Sí, huele como un poco como el culo de mi abuela muerta, pero... tú, ese arroz tiene buena pinta. ¡Qué rico! ¡Venga, muévete, coño! ¿Aquí hacen pad thai, Dani? No. Estoy por ir a pillarme un cafecito al 7, ¿eh? ¿O no tienen café en el 7? ¿Tienen ice latte o no? Sí. Vamos a pillar un ice latte, gente. Porque si no, aquí estamos muertos, tío. Estoy sudando como un perro. He probado serpiente y cocodrilo. Lo que no he probado es perro. Perro no creo que lo vaya a probar. Y ladyboy tampoco voy a probar. ¿Te lo hacen ahí? Sí. Pero es una basura este, ¿no? ¿Qué es esto, Dani? El Red Bull es... ¿El siempre, Red Bull con el qué? El Red Bull se inventó en Tailandia. Este ya, es pero es... ¿Me estás jodiendo? Yo no tengo un Red Bull de estos. ¿Qué es esto? Red Bull con Viagra. Es Red Bull con Viagra, gente. Puede ser, ¿eh? Vigila lo que pillas. No es tú, padre. Yo no quiero pillarme Viagra. No, Red Bull, pírate este, el normal. ¿Y el Halls? Oh, coño, de sabor. Mentolado. Mentolado, el sabor Red Bull mentolado. Qué asco. ¿Y esto? Yo me pillo el que tiene gas, el de lata. Bueno, perdón. Yo me voy a pillar este Red Bullcito así todo. High Vitamin, tiene vitaminas. Es Red Bull de vitamina. Perdón, un niño. ¿A dónde? ¿Qué? ¿De Maquis? Mira, Piggy. ¿Leis de Maquis? ¿Qué hay? A ver, gente, poneros ahí, que os dé un poco el frío, coño. Esto es para comer el toto luego. Ya ves, no, yo necesito hoy energía para esto, porque... voy a ir a la piscina con Nati y me voy a pasar el día viendo Lady Boys. O sea, voy a salir más caliente que pico una plancha. Nada. Que Lola dice que necesito esto para esta noche. ¿El Red Bull tiene menos vitaminas? ¿Qué? No. Os dejo en buenas manos, Lola, la mejor. Ahí estamos. James, cabrón, ayer la de trabajar no te la sabías, ¿eh? Cómo me dejaste tiradísimo, cabrón. Dani, ¿qué fas? ¿Cuál te has pillado? El B12. Es que necesito vitamina. Ah, es con vitamina. Con vitamina B12. Vale. Perdón. Sí. Mira, tienen condones de una unidad. Ay, tienen los japoneses. Estos son los japoneses. Ahí tienen siempre de sabores para... ¿Para qué, Dani? ¿Para qué tienen de sabores? Ah, vale. Jordi, ¿sabes tailandés? Sí. Kamsimida... japonés diciendo que es tailandés, ¿sabes? ¿Kamsimida es japonés? Sí, yo creo que tailandés no es. ¿Cómo que no? Es kapuka. Kapuka. Sabandija. Sabandija, es verdad. Bueno, pues sabandija, tío. Dani, el. El señor. Dani, ¿seguro pagar con tarjeta aquí? No, te roban todo el dinero que tengas en el banco. No, pues Dani, que nos cobren los dos, que pago con tarjeta. Ah, vos. ¿Pagas con tarjeta? Sí. ¿Credit card? Espérate, no me grabes la tarjeta, cabrón. Puto retrasado, tío. Cardones. Pero fuera, va. Yo me quedo aquí, ya me cago. Thank you. Listo. Sobre todo cuando no estoy, no me pagas. Se nota cuando no estoy, Sí. No me pagas guardias ni festivos. Cabrón, ¿cómo que no? James nos está engañando. Le pago una pasta yo al James. Ten.
Tú, me estoy muriendo de calor, ¿eh? Mirad qué guapas las brochetas. Vicky, ¿tú te atreverías a comerte una brocheta de esas? A mí no me importaría, ¿eh? ¿A qué sabe un Red Bull de vitamina, gente? O sea, Red Bull de vitamina. Tú, es una locura, ¿eh? Mirad qué gente. Ni un Kit Kat al mes. Qué mentiroso eres. Piqui, comeré una brocheta de saben asado. Qué rico. Es verdad, saben asado las brochetas de aquí. Asado argentino. Sí, vamos a ir al puto asador argentino. Nati ha descubierto un asador argentino al lado de casa. De Dani. Ahora no para con el asador argentino. Siempre pasa lo mismo. Pero yo no lo busqué, seriamente. A lo mejor voy a estar durmiendo donde tengas que ir. No. ¿No? ¿Cómo sabes que no? ¿Por qué huele tan mal, Marta? Tailandia. Tío, huele a perro muerto literal, ¿eh? Tío, pone B12, ¿eh? Vitamina B12. Si tiene meada de Ladyboy, bueno, si tiene vitamina. Pues es verdad, pero Nati no quiere reconocer que hace un gato. Es muy exquisita ella. Ella gato no. Pero de luego se come el gato y ¿qué? Es igual. Lo dicho, hoy tampoco estaré, que es el cumple de mi madre. Hostia, pues James, que vaya muy bien el cumple de tu madre. De regalo, regálale que has dejado el trabajo y te has dedicado a streamear. Que seguro que le encanta como regalo eso. Tú, huele muy mal, ¿eh? Quiero volver a Japón ya, ¿eh? Huele como a puta Argentina, mierda, Dani. Que se hinche a sanos. No, tío, huele como si fuese un cementerio de perro muerto y la gente se lo estuviese comiendo. ¿Qué es esto? Son como unos mini panqueques. Ah, mini panqueques. Te regalo una sub al canal de Japan Jordi XD. Sí, sí, es verdad. Debería regalar una sub al canal de Japan Jordi, la madre, el Dani, el James, a su madre. Lo mejor, el mejor regalo para el año. Vete con Jordi, si eres pobre. Sí, para que se vaya a tu sí, por favor. En el chat de Jordi hay sitio para todos pobres. Aquí no. Si estás oyendo a algún streamer, que no voy a decir nombre porque está en una polémica grande, aquí también te espero. Aquí también nos metemos con gente, pero no así. Jordi, el mayor peligüeño de Twitch. Yo, tal cual. Pero no estoy haciendo spam, ¿eh? No. Porque ya estoy contento más o menos con la cantidad de gente que tengo. Ahora solo quiero crecer de forma natural. Y haciendo spam la gente me odia, así que mejor no. Aunque visto de esa manera, parece que el odio mola. No sé. Vengo del chat de Dani, del chat de Granger, me echaron por pobre. Bienvenido seas. Bienvenido seas, Traquian. Aquí hacemos solo cosas low cost. Ese es Frank Cuesta, tal cual. Mierda andar por aquí, en verdad. Hola, vengo del chat de Dani, soy pobre, Ospol, bien ahí. Jordi, hace spam, es necesario. No, yo no hago spam, que luego me funan, me odian, la gente me dice que me acerco a Dani por interés. Vamos, vente aquí, perro. Mirad los muertos de hambre esos, yendo por la carretera. No se saben la de la acera aún, ¿sabes? Están aprendiendo lo que es una acera. Mira. Mira lo que pinta, qué pinta de gris putero que tiene, mira. Con el móvil en la mano, grabando ahí, aprovechándose a las pobres mujeres de la calle. ¿Veis cómo yo también me meto con los otros streamers? Mirad qué guapo. Dos tontos muy tontos, podría ser. Un chat libre de Peggy Rogers. Vengo del chat del filántropo, suscribiros en este canal. También somos Alvarote. ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres que me funen, que me quiten el partner o qué? Hola Jordi, te he conocido gracias al canal de Telegram. Ahora eso vamos a contar a Dani eso. Cuidado amigo, un segundo, no nos atropelles. Dani, ¿sabes que han pasado mi tweet por canales de Telegram? El tweet de la chavala haciéndome así. Se ve que alguien lo ha copiado, pegar y han empezado a enviarlo random por canales de Telegram de Japón y demás. Así que me están funando en diferentes idiomas ya. Es fantástico, tío. Buen día, Dream Alert. Se está en Japón, mira. ¿Cómo que diferente? Hola, yo te he conocido por la publicidad en el canal de Lady Boys. Bien ahí. Yo me he comido otro pad thai. Yo también. Cariño, más cariño, penses. Te ves con todo. Es que allí ahora te hace una hora. Sí. Oye. Mira este de feliz. Ole. 50 pat pat size. Deep frown.
Duck Spring Rolls, hola, heavy. Estamos en una mesa y vas buscando por otra sección. Hostia, qué locura, tío. Mírate el pato. No, tío, pobres patos. Unos noodles, podrían estar ricos, Dani. Sí, yo me apuntaría a probar unos duck de estos. ¿Qué es eso? Hostia, se lo está poniendo para llevar dentro de una bolsa de plástico. Ya me jodería comerme eso. No, pobres patos. Esto debería ser gyozas de perro, deben estar riquísimas, ¿no? Porque Nati no lleva mascarillas y en Japón siempre lleva. Porque estamos a 416 millones de grados, gente. Es imposible llevar mascarilla aquí. Igualmente a Nati no la veis, o sea que tampoco os emocionéis, ¿eh? Para toda tailandesa. ¿Qué clase de Bolivia es este? Es Bolivia en Asia. Es el... Hostia, ¿y este? Creo que no ha sido el mejor sitio donde meterte con el coche, amigo, ¿eh? Aunque lleves un Mercedes. Para tomar. Hoy otro porro, que no. Luego nos vamos a ir a la piscina, gente. Hostia, creía que era... Mejor no digo lo que creía que era porque me banean. Mirad qué rico. Mirad qué rico. La cena de hoy. Qué rica la cena de hoy. Buah, wow, increíble. Voy. Pero si me han regalado una suscripción. El viejo sabrosón de ayer. Hostia. Bien ahí. Bien ahí. Regalad subs. Suscribiros, que hoy se está suscribiendo poca gente. Y aquí tenemos que comer, gente. Ya he comido bichos hoy. Pero me gustaría comer algo un poco más nutritivo que unos cuantos bichos. Loco, estoy desayunando. Bien ahí, dale. ¿No te gustan los bichos? ¿Los escorpiones y así? ¿Sabéis cuántos días está en Tailandia? 10. No, 10 no. Estoy tramitando el visado para quedarme a vivir aquí. ¿Qué pasó? ¿A dónde se vuelven? ¿A dónde van estos? No se quieren meter en los callejones oscuros, ¿eh? ¿Y por qué me pegas, Piki? Sí que te escuchaba. Una tapita de bichos, ¿eh? ¿Cómo te despiste en las baguette hoy? Sí, cuidado. Qué rico escorpión, ya. Pirulo, me voy a venir a vivir aquí. Estamos Nat y yo tramitando el visado para quedarnos a vivir aquí. Y Dani se va a vivir a Japón. Nos cambiamos los sitios. Ese marisco, ¿no? Él se va a vivir a mi piso de 30 metros cuadrados. Piki, pégale más fuerte, dice la gente. Gente, que Jordi ya no quiere... No. Está muy guapo eso de las drogas y las ladyboys por Tailandia. ¿Por aquí, o qué? Sí, a mí perfecto. ¿Cuántos quedáis hasta el día 10? A partir del día 10 voy a casa, recojo a Sakura y me vengo aquí a vivir. Y Dani se va para mi piso. En España, en Japón. Dale fuerte, ¿por qué queréis que me peguen a ti en directo, gente? ¿Qué os pasa? Tú, pero no hay una mesa, Dani, ¿no? Pero, ¿y en esa mesa no nos podemos sentar, Dani? ¿Cuál? ¿Esa? Piki, dale una tapa. Ah, es del pato. Ah. Y tiene que ser la mesa del restaurante, claro. Claro. Tú, pero van a estar 3 días esta gente aquí. ¿A dónde? Pero ahí cabemos, Dani. Pequeño detalle sin importancia, hay una mesa ya. El durian, no. Flexiones. No, cuando llegue a la piscina de Dani, qué cabrones, tío. Mírate el puto suelo, no toco ni con los pies este suelo. Esperamos y ya está. Sí. Bueno. ¿Qué te vas a pedir tu piqui para cenar? No quieres cenar. Y ya luego por aquí pedimos pantalla lo que sea y si queréis como gyozas. Está lleno de iris, sí, está muy lleno de iris, gente, esto. Digamos que sí, por aquí. Está muy lleno de iris, Dani, tienes razón la gente. Esto es turista, yo lo digo todo. Ya, los tailandeses no vienen aquí, supongo, ¿no? Los chinos vienen, sí, eso. Tampoco somos de campeones. Claro, imagino, ¿no? Pero está guapo, ¿eh? El barrio chino. Tiene un montón de luces, así. Es un poco agobio, ¿no crees? Qué calor. Yo estoy muriéndome. O sea, no puedo llegar al momento de ponerme un bañador e irme a la piscina de tu casa. Ahora, tenemos aquí, vamos a la piscina. Flexiones comiendo un escorpión, se viene. Scam, que el cabrón es que esto es el suelo. No, estáis locos. Que está el perro, Jordi. Ayer probamos el perro y la verdad que un poco decepcionante, ¿eh? Sabía un poco a puta mierda, no os voy a engañar. Nunca más vuelvo a probar el perro, tío. ¿Qué te has hecho, Marta, en el pelo? Es mi pelo. ¿Ese es tu pelo? Pues ahí lo tenéis, gente. Mi pelo modo... ¿Vas a trabajar de modelo en Japón o no, Marta? ¿Vas a intentar? ¿Tú? Yo a mí no me hace falta. A mí no me hace falta, dice el hijo de puta. Me pillarían, estoy muy vergonzoso, pero Marta...
Es verdad, Haaland está sentado ahí con el hijo. Hola, Haaland. Buena suerte. Tú, pero cabrones, ya han acabado, que nos dejen sentarnos, ¿no? No sales, Piqui, no sales. Cobarrio chino, una más el de Londres. El de Ámsterdam también. Mirad qué puto friki este. Enfocando el novio a su no, el ojo a su vais novio. Vais a ser los número uno en Hot Tub. Sí, sí, vamos a ser el número uno en Hot Tub porque tampoco va a haber muchos tíos haciendo Hot Tub, ¿no? Qué molesto sentarse ahí a comer. Sí, es horrible. Es 1000% turista. Sí, hace un calor de la hostia. Vámonos. Ah, pero ¿dónde nos están enviando esta gente? No, gente, el móvil va a explotar, ¿eh? Puntos por las flexiones, cara triste. Me debes. Tío, que no me voy a tirar aquí en medio. ¿Qué queréis? Que haga flexiones aquí en medio. En medio del puto suelo. ¿Estáis zumbados o qué? Mira, Dani se va a poner a lavar ahora. Venga, Dani, a fregar, cabrón. ¿Pero dónde nos han metido, tío? Mirad la mesa que nos han puesto. ¿Al lado de la basura? Hostia, no me lo puedo creer, tío. Voy a buscar unas guiozas y a mí me pillas. ¿Tú quieres algo de ahí, Piqui? ¿No quieres nada? ¿No? Si te explota el teléfono a media cena, ¿te deportan? No, porque como voy a morir, pues van a deportar mi país. Hay mi cadáver, pero ya está. ¿No, Jordi? Comes algo y pasas la escoba. Bueno, cada uno le saca unas perras como puede. Dani, me siento yo ahí. Y así no enfocamos a las chicas. Que Nati dice que no le gusta la enfoquen. Qué cutre, madre de Dios, sí, tío. Con el cubo de basura al lado, es brutal. Oye, sí que se vive mejor sin ver los putos vivos, ¿eh? Tenías razón. Jordi, vas a perder la cabeza con Chris. ¿Por qué? Pero pues es verdad. Vivir rodeado de mierda. Estaba solo mirando la pantalla, leyendo el chat y andando. Bueno, como hago siempre, estoy yo. ¿Sí? Y así es como hago yo. Tienes que disfrutar del paisaje. ¿Del paisaje? El chat que hable entre ellos. No, no, no. A ver. ¿Qué es esto? El menú menos hecho mierda, ¿eh? Yo me pillaré un pad thai, para un pad thai. ¿Pero otra vez lo mismo que has comido hoy? Sí, yo sí. No, chicken, esta vez es de chicken. El chicken, sí, yo creo el de chicken. Y hacen lalu con huevo. Gente, me pido un lalu con huevo. No sé, ¿eh? ¿Tú qué quieres, Nati? No, por ahora pasa. ¿No quieres nada, bebé? No, porque... ¿No quieres unos spring rolls de patos? ¿Quieres que te ventile? Tienes mucho calor. Tienes calor, ¿no? Yo ventilando a Piqui y ventilando al móvil, para que no se muera de calor. ¿Cuál es el canal de Twitch de Jordi? Sapan Jordi. Apenas estés apretados, jajaja. Hablo mucho, lo siento, gente. Prawns son gambas. Ah, no, ya. Deep fried prawn. Pero ahí tienen spring roll de patos y otras de perro. Sí, ¿no quieres probarlas? Sí, ahí toqué algo y está mojado. Ay, tocaste algo mojado. A mí me está tocando algo todo el rato, me da mal rollo. Es que luego vamos a la zona de Lady Boys, ¿no es Jordi? Sí, pero primero la piscina, ¿no? ¿O no? Sí. Springdoll de perro, no, de pato. La guioza es de perro. Mirad dónde estamos. Literalmente estoy sentado aquí. Al lado de la basura, ¿eh? Estamos al lado de la basura, sentados. Y aquí está cocinando la tía sentada. Mira, tengo la basura a un lado ahí y la otra basura aquí. El chat de Dani. Si no queréis hacer basura, venidos a mi chat, gente. Toma, a ver si aprendes a hacer un puto... No, a mí no me hace falta. La señora quiere sacar una foto. Ah, la señora quiere sacar una foto. ¿A quién? No, quiere saber qué van a pedir. Chicken pad thai y... Chu. Por el momento, Chu, chicken pad thai. Thank you so much. A little spicy. Little spicy. ¿Qué quieres? Agua tú, una. Chu water. Las cucarachas te suben por las piernas y las ratas te caminan por los pies. Me da un mal rollo, gente. Está pareciendo estrella, tío. Me mola mucho, me flipa, pero... Muy agobiante, tío. Hay 10 millones de personas, no hay acera, pasan los coches. Os han estoy literalmente en la sentado al lado de la basura. Como si fuerais mexicanos. Es increíble, tío. México es así, Dani. Nah, no hay tanta gente en México. No hay tanta gente en México. Es que esto es Chinatown, tío. Pero, ¿por qué Chinatown es tan popular? China, pero... Yo he estado en China y no hay tanta China. ¿Dónde has estado de China? En Guangzhou. ¿Dónde está? Es eso, ¿no? Sí, tiene 15 millones de habitantes, como Singapur. Ay, con pajita. ¿Con pajita por qué? Popote. Huevos de serpiente, qué rico. ¿Tú crees que lees demasiado el chat, entonces? Pues yo leo el chat normal, tú también lees el chat, tío.
No, pero yo cuando vas andando, y si no te vas a matar, cabrón. Me he estado a punto de matar varias veces. Y Nati me ha salvado la vida un par de veces andando. Porque... Jordi, estás estresado. Es que, tío, yo vengo de Japón, ¿sabes? Mira, 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 es como tengo el setup. De muerto de hambre. ¿A qué se enfría? ¿Tienes el móvil? A 46. Si no tienes batería, cabrón. Sí, sí tengo, ¿eh? Ah, pero se te está cargando y no estás en déficit. Pero a 46. Casi, casi. 46 grados. Te va a explotar el móvil. ¡Hostia! Bien ahí. No, 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 no te vas a explotar en la cara. Que no te vas seguro. ¿Hacéis algún stream probando bichos? Yo ya he probado bichos hoy. Hoy estoy comiendo, estamos comiendo un basurero literal. Buah, si explota, si explota aquí pardo, tú dirás. Saludad a los guiris, Jordi. Hola, guiris. Muy streamers. No sé, pero está guapo. Está guapo. Es diferente. Sí, es diferente. Es diferente. Yo tengo ganas de irme a Japón y irme de aquí. Esta mañana me ha gustado más, ¿eh? El sitio de esta mañana me ha flipado. ¿Hacéis algún stream probando Lady Boys? Esto tienes que venir porque hay que verlo. Sí, ¿no? Pero... guay, ¿tú vivirías ahí, por ejemplo? No, ni de puta coña. Si te pagan como 5.000 euros al mes y solo tienes que estar ahí viviendo durante 5 años. Por 3.000 también, ¿eh? ¿Por 3.000 también? Sí, pero no por... ahí? Sí. Si me toca vivir aquí y me dicen, ten, encima te pagamos para que vivas aquí... De una. Y bajo cada mañana, me paso una tirolina de aquí hasta aquí abajo y que cada día me envíen el pastel a casa y no bajo para nada. Y cierro la ventana y me hago una piscina de arriba. Invita al cerro. Porque no tengo, mi móvil no da para 1080. ¿En serio? Porque si lo pongo a 1080 van muy lentos, se calienta 10 millones de veces más. Y mi server que pago... tampoco me da para 1080. A partir de mañana o pasado ya me... ¿Vais a hacer algún unboxing de una Ladyboy? Bueno, cuando tenga el móvil nuevo, que no sé cuándo iremos. A ver, mira cuánto cuesta. Ah, no, pues mira, claro. No, pero ahí iremos a ver cuánto cuesta. Pero no mala, si no te quieres gastar mucho. Si yo me compro el S23, pues mira, ahí te vendo este barato. Te tira bien este. Ya lo ves. Pues se lo quiero más que nada por la estabilización. Del... Ahora me lleva el estabilizador, sí. Dicen que es un poco mejor, no sé, mira, a ver. El bueno. S23 dicen que es un poco mejor. La verdad es que sí, aquí hay una proteína más lenta. Léeme guarro, perdón, Javi. ¿Qué te estoy llamando? ¡Oh, qué rico! ¿Las gyozas? Ah, esas son. ¿Qué vale? ¿Esos son gyozas? Marta va a cenar gyozas de aquí chinas. ¿Esos son los rollos? ¿Qué? ¿Qué plan tenemos hoy? ¿Nos vamos a la piscina a hacer hot tub en directo? De pato, sí. Son chiquitas. Sí, están muy chiquitas las gyozas de pato, ¿no? Bueno, no, sí. No, a los rolls. Esos son los rolls de pato, Dani. ¡Cabrón! Pero que es, sí, es pato bebé. Porque es, ¿no? Enséñalo de dónde vivir por 3.000 euros. A ver, cuidado, Piqui. Ahí. Dice Dani que se viviría ahí por 3.000 euros. ¿Sabes cómo viviría ahí? Es que de una Javi D Dog, más vale que los sueltes, ¿eh? Es que vas a andar por ahí, pero estos pisos dan asco, tío. ¿Sí? Dan asco. Cuando nos estamos mudando aquí, estamos buscando piso, tío. El de mobiliario nos da un piso. Que me acuerdo que tenía una piscina como en la planta menos uno. Okay. Que daba miedo, llena de mierda. En el sótano. Medio vacía. El edificio daba asco, todo inundado. ¿Pero y por qué os llevo ahí? Y 1.500 euros nos pedían al mes. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Se fue la olla. La tailandesa nos dio cara de extranjero y dijo, voy a estafarles. Ya ves. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿No ocupa más tú? No, no puedo ocupar más espacio. ¿Por qué no haces stream con una GoPro y lees el chat por el móvil? ¿Porque tú quieres que me mate o qué? No, mirando fácil por dónde voy, leer el chat, grabar. No es más fácil que cambies... ¿Al estabilizador normal? Sí, porque claro, ocupa demasiado eso para comer y todo. Y para que no te gaste la batería. Que no te gaste batería esto, ¿no? Ah, sí. ¡Qué calor, por favor! ¡Qué calor, eh! Sí, hoy sí. ¿Qué yo me como guiotas por cenar algo, si no, no cenaba. Ya no claro, tengo mucha hambre. ¿Tú, Piqui, qué vas a pillar si no para cenar hoy? No sé. ¿Vas a ir con Marta al argentino? Porque hay un asador argentino al lado de tu casa, Marta. Una zona de argentinos. Asador. Ah, un asador. Y Nati quiere ir a comer ahí. ¿En serio? Nati quiere probar comida argentina como sea. A lo que más dé. ¿En Japón no hay? Ay, no, es cara. La carne es mala. Tú estás hirviendo el puto estabilizador. Claro. ¿Qué ha pasado con Mangel, señores? Que también está en el topic. Algo de lo mismo, ¿eh? Sobre el tema de Beijing también. Ha saltado tweets, creo, así medio complicados. Oye, el Mangel ni el Rubius fueron a los Eslam, ¿por qué?
estaba nominado. Mange no estaba nominado y el Rubius tampoco. Y el Rubius sí. ¿El Rubius es que estaba nominado? Sí, pero estaba en Japón. Entró en videollamada, creo, ¿no? Eso es tuyo, ¿no, Jordi? Sí. Ah, porque Villain se metía con Mangel en su momento. Rubius, a todo el mundo ha podido conocer al Rubius y yo en Tailandia. Qué fuerte, ¿no? Seguro y cosas así. No, pero esto es la basura del día. Un poco de basura, ¿eh? Mira, mirad, gente. Estamos comiendo al lado literalmente de la basura. Literalmente. Y ahí está hay... cocinando el pastel, ¿eh? Sí, cocinan a medio metro de la basura, es fantástico. Me voy a poner malo, lo sabéis, ¿no? Full basuriendo, sí, comida gratis. Es verdad, es la comida gratis, el postre. El postre rebuscar ahí dentro, a ver qué hay. O se suscribe gente o me dan uno a tocar otro. ¿No leéis esta mierda en este chat? A Dani no le mola. ¿El qué? Jordi, tienes que frenarte en dos tonos. Estás todo el rato hablando, sí. hablando. ¿Yo? Sí, 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 sí. Aquí dices sí. Yo no hablo tanto. Estamos los tres, Jordi, a punto de la cabeza. Pero si no hablo, casi. No callas. El problema es que no callas. Qué mentira, dame un pato de esto. Sí, Marta sonríe a Jordi. Marta sonríe a Jordi. La cámara está mirando para ti, ¿no? Milo que la pregunta, ¿está borracho? ¿Yo? Y Rubius se hizo famoso mandando a fregar a los personajes femeninos del Skyrim. Sí. Bueno, nos tomamos unos hoyos luego. Sois unos borrachos. Mira, Nati dice que soy incapaz de distinguir un ladyboy de una tía normal. Pero ¿qué más da? Si yo no voy a hacer nada con ninguno. O con ninguna. O con ninguna. ¿Puedo decirles matané o no? ¿Qué? ¿Puedo decirles matané? A los ladyboys. No. ¿No? No. Te pondrías celoso si le hablaba a un ladyboy, Nati. No, pero... No, para ninguna. ¿No? Para ninguna. A una chica, sí. Como es sin cámara, se tiran encima los ladyboys, ¿eh? Perfecto. ¿Qué opinas del vídeo de este sinvergüenza subiéndose los tres días encima mientras hacía flexiones? Bueno, porque las chicas estuvieron... No las fue a buscar, pero... La culpa es mía, se me suban todas las encima. ¿Las conozco o no? No, qué va. Las conozco porque siempre están en Shinjuku y hacen lo mismo con todo. Todo. Quiero, gente. Algún japonés borracho cae al piso y se le suben encima. Sí. Hay un japonés en el suelo y ellos se suben encima. Sí. Sí. El otro día se llevaron un cojín que era en forma de tigre. Todo el mundo ahora yendo así, tipo a tu paso. Y se pongan las tías encima. Lo que pasa es que esas pavas están borrachísimas, desesperadas y muy sucias. Se notaba que estaban guarras, porque estaban revolcándose por el suelo, tío, de Shinjuku. ¿Ah, sí? Sí, estaban ahí todas sentadas, están tumbadas. ¿De dónde vienen esas chavalas? Se escapan de casa y se van para esa plaza. ¿Cómo se...? Ayer me lo dijo Koi no. O sea, Kai. Se escapan de casa. Sí, son chavalas, bueno, chavalas y chavales, de todo. Que se escapan de casa porque les presionan mucho. Porque son ricos, son niños ricos. Los ves con las mochilas, que la mochila vale como 1000 euros. Yo te dije, lleva mochilas MCM y... Son niños ricos que los padres les apretan, eres un puto inútil de mierda, no sé qué, ponte a estudiar, haz algo con tu vida. Se escapan de casa y se van ahí a liarlo. Y luego cuando los prostituyen o les pegan o cualquier cosa, supongo que volverán con el rabo entre las piernas a lloriquear a casa. Papá, mira lo que me ha pasado y no sé qué. Hay muchos que hacen eso. Se llaman... La traducción era como los Toho Kids. Los Toho Kids. Porque están al lado del cine de los Toho. Ah, claro. Entonces, Godzilla, ¿no? Al lado de Godzilla. Son los Toho Kids, van ahí. De eso quiero hacer un vídeo, pero tengo que informarme más. Todo esto hemos descubierto por los de seguridad allí. Porque Kai les va a preguntar siempre cosas y les empezamos a preguntar. ¿Quién es Kai? Se llama Kai, ¿no? El español de TikTok. Pues van ahí y se escapan de casa y aguantan la presión como pueden. Y muchas se van con tíos muy raros al final de la noche. Con tíos que a lo mejor tienen 40, 50, 60 años. Están ahí todas solas. Da un mal rollo el objeto de esa plaza. Por eso te digo, el Japón es muy bonito de puertas afuera, pero
De puertas adentro hay cosas muy turbias. Tiene sus cosas turbias. Igual es solo ahí nomás. Es solo ahí, sí, es solo ahí. Es solo la excepción, es el lugar donde van. Ahí. Porque están mojados, pues estamos sudando, coño, hace un calor la hostia. Porque están mojados, dice. Sí, sí, es como si nos hubiésemos duchado. Y además estamos al lado de la cocina. Y estamos al lado de la cocina, o sea, se nos da todo el puto calor del fuego. Bueno, aquí no. Estoy. ¿Estás cansado, Dani, hoy? No, agobiado, tío, de estar aquí. Pero bueno, ya está, lo hemos visto, no vamos a volver, sí, ¿no? Sí, no, de hecho, no son para nada. Tú, los duck rolls llevan de todo menos duck. No sabe a nada. No sabe a nada, frito. Yo quiero pastar ya, y bueno, pastar y nos vamos. El fondo del stream es tope, podríamos hacer una villa de Argentina. Ya, no, literalmente estoy en casa de chocas, tío. No sé, casa de chocas. Pero tengo dos o tres vídeos pensados de Japón que ojalá me salgan bien. Que van a ser sobre la pedofilia en Japón y cómo está normalizada. Jordi, mi amigo Alex, ¿sí? ¿Cuánto crees que podemos tardar en echarle novia? No quise un polvo, en echarle novia. ¿Novia? ¿Cómo va inglés? ¿Qué? ¿Inglés? Bien. Dos días. Entonces, no, ahora hay que llevarlo a café latino. Por ahí las japonesas que quieren aprender español y le gustan los que hablan español. Explícale qué es café latino. Café latino. Café latino es un club donde van mayormente latinos y japonesas que le gustan los latinos. ¿Y eso está en Tokio? Está en Roppongi. Ahí es donde los conocimos, Natillo. Bueno, donde salimos de fiesta Nat y yo y... No, salíamos siempre a casa al lado de Lautaro. Yo Lautaro vivía ahí cerca. Café Latino llegaba un montón en su momento. ¿Has fallado mucho en Café Latino? Es un pasado, lo puedes contar, no pasa nada. No pasa nada, Ignacio, sí. Sí, alguna vez. Sí, alguna vez, ¿no? Mira, Café Latino era muy divertido antes de conocer a Nati. A mí no me gusta ir a este lugar. El Café Latino íbamos con unos amigos... En mi época de soltero, ¿vale? Entonces ibas con varios amigos y ¡pup! Desaparecía uno. ¡Pup! Desaparecía otro. ¡Pup! Desaparecía otro. Nat y yo íbamos bastante y de repente estábamos ahí bailando. Hostia, ¿dónde está este? Se había ido con uno. El tema es ¿y dónde que está el otro? Se había ido con otro. Tendrías que aprender a bailar, ¿eh? Porque las chicas quieren bailar. Pero yo sé bailar. Bueno, sabe bailar. De hecho, oye, quieres bailar. ¿Qué? ¿Sabe bailar, Alex? Alex sabe bailar muy bien. Nada, se va a hinchar a follar. Alex se va a hinchar a follar. Muy bien. Baila, Alex, baila, ya baila, podría baila, ser ciego, cojo y manco, que se sabe bailar en Japón. Si sabe bailar salsa o bachata, algo de eso. Bachata, vaya muy bien. Pero porque íbamos café latino más. Llevamos siempre un par de bachatas. Sí. Nada, se lo va a pasar muy bien entonces. Pero muy bien, ¿eh? Ah, que en tu canal se suscriben. A ver si aprendéis chat, cabrones. Confirmo, Sordi no sabe bailar. Pero bueno, al menos esto es Jordi, esto es la representación de YouTube, este chat. Jordi, tienes que hablar más natural, rollo naka. A Café Latino. Crítica constructiva. David. Buah, David. Mira, vamos, los cuatro. David aprende a bailar bachata solo para ir allí. Pero David no tenía una novia brasileña. Sí, pero la novia brasileña mira, se la pasa por los huevos. La novia brasileña no me explica. David, el mejor novio es. Sí, el mejor novio es. Madre mía. Yo me espero a que las regales que soy pobre, literalmente todo mi chat diciendo que soy pobre, o sea... ¿Que no hay servilletas? Tú, Dani, ¿se acuerdan de lo nuestro, no? Está tardando como demasiado. Sí, tardan como desde 3 días. No sé hacer un backflip, gente. Es que me viene sumimasen, tío, es como si me perdona. Excuse me. Paper? Paper. Napkin. Mira, qué bien entienden. Muchas gracias, amiga. Vamos a robarlo. Como lo vea Nati, se lo mete en el bolso, ¿eh? ¿Tienes ganas de vivir en Japón, Dani? Ay, pero no me pegues. O sea, robas en directo y luego no quieres que te llame borracha. Ay, borracha, ladrona. ¿Y qué hacía esa comida en tu bolso antes de pagarla? Que no tenía bolsa, la puse en la mochila. Intentaba pagarla. No sé qué decirte, ¿eh? Molaría que te hubiera... Un gato. Creía que era una rata, digo, una rata, es no un gato bebé. Por aquí, no me extrañaría nada. Está tardando demasiado, yo creo. ¿Dónde coño se ha metido ese gato? ¿Es tonto o qué? Nosotros no tenemos aquí sentados, ¿sabes? Come algo porque viene la misma. Vaya. Una rata del tamaño de un gato, podría ser. Se ha escapado la cocina. Entonces, Dani sabe bailar, sabe inglés. Y no tiene vergüenza, Dani. Ahí, Alex.
se queda preñado en dos días. Las chicas sí que tienen vergüenza. Tienen vergüenza las chicas. Pero si lo emborrachamos, pierde un poco de vergüenza. Si lo emborrachamos, se vuelve loco. Sí. Me acuerdo en México, mi colega Alex, estamos en la discoteca de México. La primera vez que se emborracha. Le di whisky con Red Bull o no sé qué, se puso borrachísimo. Estamos en México y nos encontramos una mexicana, ¿vale? Y se acerca la mexicana y le empieza a decir a Alex, ay, me encanta el acento español, háblame en español, no sé qué. Y le empieza el Alex a como hablarle como en acento español, de hostia, tío, no sé qué. Y dice la tía, insúltame en español. Y empieza él completamente cachondo y borracho, pillándola del cuello. Hija de puta, zorra, hija de puta. Y la otra, ay, ay, sí. Era lo más raro que he visto en mi vida. La otra, háblame más en español. Hija de puta, eres una zorra, te voy a apoyar, no sé qué. Y la otra, qué rico se siente. Man, lo más raro que he visto en mi vida. No se liaron ni nada. ¿No se liaron? No, que va, que va. No, se va a liar. O sea, la pava se corrió solo a base de que la insultasen. A la tía le gustaba oír acento español o algo. Lo más raro que es que estoy en mi vida. Que Instagram la mitad de la gente. Tío, hija de puta, no sé qué. Te voy a reventar, no sé cuánto. La tía, como haciendo cara de orgasmo. Y yo, mi amigo Iván, descojonando los vivos con la situación. Pero pues, este pavo se va a comer todo. Este chaval, el Alex, este chaval. Literalmente el catalán en roleplay. Sí, sí, sí. Roleplay, está haciendo roleplay de sadomasoquismo. Supongo. Eso no lo hacías tú, ¿no? En el GTA. Luego le escupió en la boca, sí, seguramente. Tú, me siento muy sucio comiendo aquí, ¿eh? Además, es que la pava está en calcetines, ¿no? ¿Sabes? No, y es que el pad thai, ¿dónde está? Dile algo, Jordi, porque se ha olvidado. Excuse me, our pad thai. No está bien. Mirad, gente, está con los calcetines sudados ahí. Los asco, zapatos ahí. Y eso ahí. Es que da asco, mira. Ah, perdón, Pi. ¿Cómo está cocinando? Qué asco, tío. O sea, ¿vosotros lo veis normal que si yo te voy a comer aquí? Yo vengo de Japón. Pones a un japonés aquí y se desmaya. Háblale a la tía, que se ha olvidado del pad thai. Excuse me. Our pad thai. Ah, okay. Thank you. Tiene mala leche, ¿eh? Sí, está hasta los huevos de nosotros. No le gusta que enfoquemos las condiciones en las que trabajan y cocinan aquí. ¿Cómo coméis aquí? Dani, me llevas mejores sitios de Tailandia. Tailandia, señores, lo que hay. Igual también te digo, ¿eh? En Bolivia he comido en sitios así. No pasa nada, estoy mal. Está Bolivia. Mira, me encanta la pava esa, no saber limpiar las manos en un mes. Cállate, imbécil. Y está agarrando la comida así. Marta, he visto literalmente cómo se rascaba el pandero. Y luego está agarrando la soja y la está tirando a la olla así. Está ahí con culo, lo mejor del mundo. Mide pero... subs, pero no haces flexiones en ese suelo. No. O sea, se me cae la mano. No, aquí flexiones no hagas. No. Mientras no te hagan miau miau, todo bien. Aquí flexiones no hagas. Tiene que tomar una otra. Ya se fue el gatito, pibe. Está esperando que sea tu pastel para darle un poquito. Ya, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Has visto a la señora? Sí, sí. Pero si le esculpió a la olla, se vio cuando enfocaste. Encima que te dan de regalo, que te dan de regalo el culo, vas y te quejas. Mucho quejarte y luego bien que te lo sabes. Se está secando el sudor con la mano que coge la soja. Qué rico. Si regalan 20 subs, hago flexiones. Estás flipando, tío. Comer, ya. ¿No habéis visto cómo está el suelo de comido de mierda? Yo quiero irme. Sí, Marta, ya está hasta los huevos aquí, ¿eh? No, quiero ir al pancake ese. Vamos aquí, pillamos el pancake y buscamos un tubo que queramos para casa. Vale, perfecto. Me gusta el plan. ¿Qué? Comer algo del 7. Lo que sea. ¿Qué es que tiene dinero? Son las 8. Van. Vamos a la piscina de stream, chaval. Sí, tanto. No enfocamos a las chicas y ya están en esa polla. Sí, para culo es mío. ¿Para qué quieren ver el culo de Nati o de la pancha de Marta? La pancha de Marta. Es una panchita, Marta. Pero ya está con Nati, se está pegando. Mira, es que tienen cara parecida ya. Tienen cara de pancha las dos, ¿eh? Qué gracioso, tío. Para empezar, Nati tiene cara de japonesa. Yo veo a Nati, no digo que es. Yo dirías que no. Yo diría que es. Yes. Thank you. ¿Vais a pillar parásitos? Sí, en el ano. Yo solo leo el chat, que son unos pedazos de troles que flipas aquí. Se manda el chat, ya que se parpadeo me lo puedo perder. Ya, no. No os lo pegáis. Cada vez voy acumulando más mierda encima de la mesa, es increíble. No puedo abrir, alguien abre. ¿Veis cómo se está volviendo pancha? Ya no puedo abrir sistemas de primer mundo. ¡Hijo de puta! Insúltame, Marta, insúltame. En español.
Pelotudo de mierda. Pelotudo. No diré que se me paga el acento, eso me la pegaría. Es que la Marta se tendría que hacer un stream, o sea, tendría cientos de personas viéndola, sino miles, o sea, es increíble. Pero que vale, tiene miedo al éxito. La Marta. Mira cómo se deja grabar la Marta. Y ahora le ha llegado la hora de decirte que el único que tiene cara de Pacho eres claro, tú. Lo siento. Tenéis una familia de ratas, si están todos aquí. ¿Yo, ¿no os escucháis? ¿Quieres ser streamer? Lo peor es que hay restaurantes con estrella Michelin con la cara. ¿Qué dices? ¿Has visto uno con estrella Michelin? Lo he visto. Lo he visto, era una con el aceite todo sudado que... No, pero la de la que lleva la, lo de soldador. Me ha metido el señor al culo en la espalda. ¡Ay, qué rico! Y te quejarás de que te pongan culo. Está fumada, Marta, tiene los ojos súper dilatados. No, siempre te pasa por la noche. ¿Eres un gato? No, sí, está fumada. Claro, los ojos verdes por la noche las cumplas y las tomas. ¿En serio? Claro. ¿Tú sabías eso? ¿No? Sí, lo hice por alguna vez. Qué heavy, no tenía ni idea. ¿Y eso por qué? Porque ves menos las pupilas, ¿no? ¿Ah? O sea, si la pupila se dilata es para que veas más y mejor. Sí, claro. La gente con ojos verdes, por ejemplo, ve peor durante el día. A las personas con los ojos claros el sol les molesta más. ¿En serio? Claro, por eso en el por eso en los países con más sol la mayoría de la gente tiene los ojos claros. Sórdica patas boliviano. En los países nórdicos la gente tiene los ojos más azules. ¡Ay, mira, qué pasada! Es por mi mutación. ¿Cómo mola? Lo he inventado todo. Que no es mentira. No, no. Es dicen que es verdad, que es exacto, verdad, científicos son. Igual que la gente con los, sórdica, ojos, con los ojos claros durante el día le molesta mucho el sol, a mí me pasa. Pero por la noche ven mejor. Tío, Dani, ¿por cuánto vendes ese que si ese nos vamos ya y pagamos las putas aguas, tío? Es verdad, te lo dice un biólogo. Ah, ya está el pasta, ya está el pasta. ¿Has visto los vídeos rebozando sí, claro, el plato? Sí, ¿tocando sí, la mesa? Sí, sí. Escucha, que aquí 100 de ninguna. ¿Qué es esto, gente? ¿Han subido los sonidos? Sí, están puestos a tope. Nintendos. Es uno que fuera donde no entiende nadie. Los Nintendos. Es una canción, Jordi. ¿El qué? ¿Cuál es la canción de los Nintendos? ¿Qué? Se ha girado todo el mundo, tío. Casi los matáis de un susto. Sois unos cabrones, gente. ¿Os gustan los melones? Dice la gente. Está bien. Tú. Estas van borrachísimas, ¿eh? Ya se van de pasar por aquí. Se van con los chavales, van a follar seguramente. Pero van borrachísimas. Mañana se arrepentirán. ¿Has visto Ritsuko, Martín? Una serie de Netflix muy muy buena sobre Japón. Echale un ojo. Desde que vivo en Japón no miro absolutamente nada que tenga que ver con... ¡Hace flexiones! ¡Tomodachi, tomodachi! ¡Push up, push up! Pinta, pavo, literalmente sé que estaba rebozando ahí. Volvimos. ¿Ah, volvió? Volví. Lo que pasa es que va a explotar otro día. Está a 48 grados. ¿Qué dices? Apaga eso, anda, te va a reventar el teléfono. Lo apago y luego... Déjalo descansar y... En un rato abres y eso vuelve. Sí, ¿no? Te vamos a la junta de aquí de Valladolid. Déjalos mirando clips a unas manos. ¿Tú tienes eso de que cuando se te cae mirando? Sí, pero se me va a ir todo el mundo. Bueno, pero si no cierras el stream, lo tienes ahí. Claro. Sí. Bueno, cuando vuelva a explotar, lo envío a los de Dani y ya está. Hasta la vez que digo, ¿sabes que no os pido nada? Tú, es que tengo mucho calor, ¿eh? Se le quita la... Remamos. Dani queriendo robarme tus 400 viewers, sí, tío. Encima tengo pocos viewers hoy. Te odio, Dani, tío.
Eres un gitano. Tira un poco para allá, Jordi. ¿Qué para allá? ¿Qué me voy a hacer a comer con el pad thai? Después de comer eso te entra el COVID y la fimosis. Joder, tío. Después de comer esto... Ah, es huevo. Es huevo, sí. Como mínimo. Gente, compartid el cubi. Poner el plástico este para no tener que limpiar el plato. No, quiero que cierre, no, que está 40, 50 grados, gente, me voy. Me voy a explotar el móvil. Jordi, enseña la cena. Ah, mira, de este vuelven a usar el plato. Tiran esto y vuelven a usar el plato. Tiran el papel. No, yo ya he comido el plástico. Yo ya he comido unas diosas de otro puesto. Qué asco, gente. Tú, está muy, muy caliente el móvil. Cierro, cuando llegue a lo de Dani vuelvo a abrir, ¿vale? Hacerle una raid al Dani, va. No, deja viendo clips, Jordi, y avisamos. Bueno, como quieras. No, que será esto. Cuando yo esto no es mi... No, porque si me dan las estadísticas voy a perder 150 millones de ranking, tío. Gente, ¿qué te pasa a ti, Marta? Raid a Dani, va. Que mi móvil va a explotar. ¿Cuánto está ahora? 51 grados. ¿A cuántos grados? A 51 grados está el móvil. ¿Te va a reventar el móvil? Sí, sí. La voz. ¡Ah, mierda! ¡Hostia puta! Que Dani no está. No tengo ningún bot. Hostia, está hirviendo el móvil. Lo tiene a 51 grados, tío. Sí, tío. ¿No hay ningún bot aquí? ¿Cuál es el canal del Jordi? Japan Jordi. Que revienta, tío. Y no lo puedo cerrar. Hazme mod. Te conquistó Dani. Te compró dinero por la calle. En las calles de Sevilla. Deja los clips, cerdo. Estoy caliente. ¿Qué ya aquí, cariño? Apaga sin raid. No puedo cerrar. Sí, cariño. No sé cómo se cierra manualmente. Bueno, Vicky, cerrado o aléjalo de mi cara porque no quiero. ¿Cuándo dejaremos el tema de la gitana? Drama. ¿Te molesta? No, pero están todo el rato. Marta, no me des romero. Marta, léeme la mano. Marta, ¿a cuánto tienes el kilo de melón? Marta. Me ha explotado la app otra vez. Otra vez. Cerralo. Veo cuidado que como se te explote el móvil, Jordi. Tengo calor. ¿Lo vas a cerrar o no? Que no puedo, no tengo el comando para cerrar, solo tienen los mods. ¿Y quién está? No hay ningún mod. No hay mods hoy, no puedo cerrar. El único mod que hay es Dani. ¿Dónde están los comandos? En WhatsApp. En WhatsApp, sí. ¿Cuánta gente hay, gente? Yo tengo permisos para... Creo que sí, mira a ver si tienes permiso de editor. Va con mucho delay, ¿no? Sí, como 15 segundos. ¿Qué tengo que poner? Ya 4.500 personas. ¿Barra raid? Estoy haciendo el calero. A ver. Ah, sí, vale. Y para cerrar el stream, ¿qué tengo que poner? Ya está, cuando te vas...